The sermon, Perseverant, was delivered on Thursday evening, March 5, 1964, at Souls Harbor Temple in Dallas, Texas, USA. El mensaje Perseverante fue predicado el día jueves en la tarde, 5 de marzo de 1964, en el Templo Souls Harbor en Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. El profeta dice así. Announce it so you can be sure to remember where it's at. Normalmente se anuncia para que ustedes estén seguros en recordar dónde está. We want to read from Matthew, the 15th chapter of Matthew, beginning with the 21st verse. Queremos leer de Mateo, el capítulo 15 de Mateo, comenzando con el versículo 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. And behold, a woman of Cana came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. But he answered her not a word. Pero Jesús no le respondió palabra. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Él respondiendo dijo, No estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Y ella dijo, Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de los amos. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. And her daughter was made whole from that very hour. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Let us bow our heads now for prayer. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. I wonder tonight with our heads and hearts bowed if there would be someone here who would like to be remembered in prayer. Me pregunto en esta noche con nuestros rostros y corazones inclinados si hubiera alguien aquí que le gustaría ser recordado en oración. Would you just let it be known as you lift your hands to God and say, I have a need, Lord. I pray you'll help me. ¿Lo daría usted a conocer mientras levanta sus manos a Dios diciendo, Señor, tengo una necesidad, yo ruego que tú me ayudes? Lord bless you. El Señor les bendiga. Our Heavenly Father, as we are now approaching thy majesty, in the name of the Lord Jesus, for he told us, if you ask the Father anything in my name, it'll be granted. Nuestro Padre Celestial, mientras nos estamos acercando ahora a tu majestad, en el nombre del Señor Jesús, porque Él nos dijo, si pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, os será concedido. We come with all the faith that we have, believing that you'll answer us according to our needs tonight, as they are many. Venimos con toda la fe que tenemos, creyendo que tú nos responderás en esta noche de acuerdo a nuestras necesidades, ya que son muchas. Thou seest the hands of thy children throughout the building here as they raise their hands. Tú ves las manos de tus hijos a través del edificio aquí, mientras ellos levantan sus manos. And you alone knows what was beneath the heart. Y únicamente tú conoces lo que estaba abajo en el corazón. I pray that you'll answer them, Father, tonight. Yo ruego que tú respondas, Padre, esta noche. They may ever desire that they have be granted to them this day. Y que cada deseo que tienen sea concedido a ellos este día. We pray for those who are unsaved, know thee not as their Savior.
Rogamos por aquellos que no son salvos y que no te conocen a ti como su Salvador. We pray that they'll accept you tonight and find that all sufficiency that they must have in the hour of death. Pedimos que ellos te acepten esta noche y encuentren esa plena seguridad la cual ellos tienen que tener en la hora de la muerte. Many here maybe who has accepted you and has not yet been filled with thy spirit. Quizás hay muchos aquí quienes ya te han aceptado y que aún no han sido llenos con tu espíritu. We pray that this night that thou will pour into them the abundance of the Holy Spirit, that they might be servants to you in these closing hours of the world's history. Pedimos que en esta noche tú derrames en ellos la abundancia del Espíritu Santo para que ellos puedan ser siervos para ti en estas horas concluyentes de la historia del mundo. Heal all the sick and the afflicted, Lord. Thou knowest their need. Sana a todos los enfermos y afligidos, Señor. Tú conoces sus necesidades. And we pray that your presence will come among us tonight in such a way that we'll recognize you as our risen Lord. Y pedimos que tu presencia venga entre nosotros en esta noche, en tal manera que te reconozcamos como nuestro Señor resucitado. And when the service is closed and we go to our homes, may we be able to speak among each other, saying like those who came from Emmaus that day, saying, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Y cuando el servicio haya terminado y nos dirigimos a nuestros hogares, que seamos capaces de hablar entre nosotros diciendo como aquellos que venían de Emaús aquel día diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Or they were made to know you by a certain sign that you did before your crucifixion. Porque a ellos les fue dado conocerte a ti por una cierta señal que hiciste antes de tu crucifixión. And after you had risen, you were the same Jesus doing the same things. Y después que tú habías resucitado, tú fuiste el mismo Jesús, haciendo las mismas cosas. May we still witness the same tonight. Que nosotros aún testifiquemos lo mismo esta noche. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. May be seated. Pueden tomar asiento. I've taken my full time last evening on the subject of we would see Jesus. Ocupé mi tiempo completo ayer por la tarde en el tema quisiéramos ver a Jesús. And after having to introduce the caliber of the meetings and how to accept it, as usually Brother Borders will to the strangers each night henceforth. Y después de tener que presentar el calibre de las reuniones y de cómo aceptarlo, como normalmente lo hará el hermano Borders cada noche de aquí en adelante con los desconocidos. I went my full time to 9:30 and I don't like to keep people waiting. Usé mi tiempo completo hasta las 9:30 y no me gusta retener a la gente esperando. Just a few words to get acquainted, and then the Lord's words means one time him speaking mean more than anyone could say in a lifetime. Just one word from him. Solo unas pocas palabras para familiarizarnos, y entonces las palabras del Señor que significan una vez que Él hable, significa más que lo que cualquiera pudiera decir en toda una vida, solo una palabra de Él. I wish to take as it was tonight a text from this scripture reading that God has given us here as a context. Deseo tomar esta noche, como quien dice, un texto de esta lectura escritural que Dios nos ha dado aquí como contexto. May he give it to us. Que Él lo conceda a nosotros. I want to take one word, perseverant. Yo quiero tomar una palabra, perseverante. The word, according to Webster, on some notes I got written out here, it means to be persistent. To be perseverant. La palabra, de acuerdo al diccionario Webster, en algunas notas que tengo apuntadas aquí, significa ser persistente, de ser perseverante. And that is into making a goal, to be persistent. That's perseverant.
Y eso es en llegar a una meta, de ser persistente, y eso es perseverante. Man of all ages that has faith in what they're trying to achieve has been persevering. Hombres de todas las edades, con fe en lo que han tratado de lograr, han sido perseverantes. No man can be persevering unless first he knows what he's trying to achieve. Ningún hombre puede ser perseverante a menos que primero él sepa lo que está tratando de lograr. And you first must know what you're trying to achieve and then have faith that you're going to get what you are trying for. Y uno primero debe saber lo que está tratando de lograr y después tener fe en que usted va a alcanzar lo que está tratando de lograr. And that makes you persistent, something that you know is real. Y eso le hace a usted persistente, algo que usted sabe es real. Faith is based that way. La fe es basada de esa manera. Faith is not based upon a myth and upon something that, well, just say go do this or do that on the words of some man. La fe no es basada en un mito o sobre algo que, pues, que solo dice, ve y haz esto o haz aquello, basado en las palabras de algún hombre. But faith takes its eternal resting place upon the word of the Lord, upon God's word, which is the Bible. Sino que fe toma su eterno lugar de descanso sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios, la cual es la Biblia. We believe the Bible to be God's infallible word. Ahora nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. We believe that it is the entire revelation of Jesus Christ, revealing himself in the Old Testament by the prophets. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo, revelándose él mismo en el Antiguo Testamento por los profetas. God making himself known through his Son, Christ Jesus, and in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús, y en él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. He was crucified for our sins, died, buried, rose the third day, ascended into heaven, and is back here again in the name of the in the form of the Holy Spirit. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y está aquí de nuevo en el nombre de él, en la forma del Espíritu Santo. God, dwelling one time God above us, in Christ, God with us, now God in us. Dios morando, en un tiempo era Dios sobre nosotros, en Cristo, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. It's God working his way back into man to worship, be worshiped through man, God's agency. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre, la agencia de Dios. God does nothing outside of a man being his agent, his helper. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. And now man who has had faith in God has been very persistent in what they're trying to do. Y ahora hombres quienes han tenido fe en Dios han sido muy persistentes en lo que trataron de lograr. And we take man of all walks of life. Y observamos hombres de todo aspecto de la vida. For instance, George Washington here at Valley Forge. Por ejemplo, Jorge Washington aquí en Valley Forge. After praying all night in the snow up to his hips, was wet way up around his waistline, and the river was full of ice. Después de orar toda la noche en la nieve hasta las caderas, estaba mojado bien arriba hasta la cintura y el río estaba lleno de hielo. But he caught a vision from God. He caught faith that God was going to give him the victory. Pero él captó una visión de Dios. Él obtuvo fe que Dios iba a darle a él la victoria. And the river couldn't have too much ice in it. Though, y el río tenía, no podría tener hielo de más. Over 2/3 of his army didn't even have shoes on their feet. Aunque más de 2/3 de su ejército ni siquiera tenía zapatos en sus pies. Their feet was wrapped in rags, standing in that cold.
Sus pies estaban envueltos en trapos, parados en ese frío. But yet he felt in his heart that God had given the victory he had prayed through. Pero, sin embargo, él sintió en su corazón que Dios le había dado a él la victoria. Él lo había alcanzado por medio de la oración. Next day we know 3 musket bullets went through his coat without touching him. Al día siguiente, sabemos que 3 balas de mosquete penetraron su abrigo sin dañarle. The river couldn't stop him, neither could a musket bullet stop him. El río no pudo detenerle, ni tampoco una bala de mosquete. He was persistent because he had prayed through. Él fue persistente porque él había orado hasta lograrlo. When he had faith in what he was doing and the one that was leading him, that was God. Y él tuvo fe en lo que estaba haciendo y en aquel que estaba guiándole, el cual era Dios. Nothing's going to stop a man when he's perseverant, when he knows what he's doing and got faith in what he's trying to achieve. Nada va a detener a un hombre cuando él es perseverante, cuando él sabe lo que está haciendo y tiene fe en lo que está procurando lograr. One of the oldest stories in the Bible, one of them was Noah. Una de las historias más antiguas en la Biblia, una de ellas fue Noé. Noah was just not some different man, he was an ordinary man, perhaps a farmer. Noé no fue solo algún hombre diferente, él era un hombre cualquiera, quizás un agricultor. And the world was wicked as it is today, full of science and great man. Y el mundo era perverso como lo es hoy, lleno de ciencia y de grandes hombres. They had sprung from the sons of Cain. Ellos habían surgido de los hijos de Caín. The sons of Seth were humble shepherds, farmers. Los hijos de Seth eran humildes, pastores, agricultores. But the sons of Cain were wise men, builders and inventors and scientists, real smart, real religious. Pero los hijos de Caín eran hombres sabios, constructores, inventores y científicos, muy inteligentes, muy religiosos. And they had their own form of godliness, but was denying, as it is today, the power of God. Y ellos tenían su propia manera de piedad, pero estaban negando, como hoy en día, el poder de Dios. And Noah, being a just man before God, one day God met him in the fields and talked to him and told him to build an ark because he was going to destroy the world with water. Y Noé, siendo un hombre justo delante de Dios, un día Dios se encontró con él en los campos y le habló y le dijo que construyera un arca porque él iba a destruir el mundo con agua. Now that was absolutely contrary to all scientific measurements of that day. Ahora eso era absolutamente contrario a todos los cálculos científicos de ese día. See, it had never rained. There was no moisture in the air. Vean, nunca había llovido. No había nada de humedad en el aire. And God had watered the earth through irrigation, up through the earth with springs. Y Dios había regado la tierra por medio de la irrigación, de en medio de la tierra a base de manantiales. And there was no water for such. No water in the skies. Y no había agua para tal cosa. Ningún agua en los cielos. Science in that day were probably more able, they achieved more than they are able to explain today. La ciencia en aquel día era probablemente aún más capaz. Lograron más en ese tiempo de lo que ellos son capaces de explicar hoy. They built the pyramids in Egypt, the Sphinx. Ellos construyeron las pirámides en Egipto, el Esfinge. They could never build that again. Those stones that high in the air, we haven't got nothing to put it up there with or no power to lift it. Nunca más podrán construir eso otra vez. Esas piedras así tan altas en el aire, no tenemos nada con qué alzarlas, ni la fuerza para levantarlas. But somehow they were able to accomplish it in the days of Enoch and Noah before the flood. Pero de alguna manera ellos pudieron lograr eso en los días de Enoch y Noé antes del diluvio. And perhaps they shot the moon and might have had astronauts and so forth. We don't know. Y quizás ellos lanzaron algo hasta la luna. Quizás tuvieron astronautas y demás. No sabemos. But Jesus said, as it was in the days of Noah, a great, smart, a civilization,
As it was then, so will it be at the coming of the Son of Man. Pero Jesús dijo, como fue en los días de Noé, una gran civilización inteligente como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. And now, perhaps they, in their scientific research, they found something there that they could make a color and that would last until today, a dye of some sort, that would not give away. Y ahora quizás ellos en su investigación científica, ellos encontraron algo allá de donde podían hacer un colorante que duraría hasta hoy, un tinte de alguna clase que no se desgastaría. And they could embalm a body, make a mummy that would look quite natural. Y ellos podían embalsamar un cadáver, hacer una momia que luciera verdaderamente natural. Yet today, after 4,000 years, they still look natural. Hasta el día de hoy, después de 4,000 años, y aún se ve natural. We couldn't do that if we had to. We have nothing to do it with. We've lost the art. Nosotros no podríamos hacer eso aún si tuviéramos que hacerlo. Nosotros no tenemos con qué hacerlo. Hemos perdido este arte. Many great arts that they had. Y así muchas de esas grandes artes que ellos tenían. No doubt they had instruments that would prove there was no water in the air. No hay duda que tenían instrumentos con que probarían que no había agua en el aire. And this man coming around contrary to science and says that there's going to come water out of the heavens. Y este hombre viniendo por ahí contrario a la ciencia y diciendo va a caer agua de los cielos. Now the science could take an instrument and shoot up in the air and say, look here, Noah, read this instrument. Ahora la ciencia podía tomar un instrumento y dispararlo al aire y decir, mira aquí, Noé, lee este instrumento. It gives on this barometer here whether there's any water up there or not, and there is none. Indica en este barómetro aquí si hay agua ahí arriba o no, y no la hay. Now you say it's up there, and yet the scientific research shows that it's not there. Ahora tú dices que está arriba, y sin embargo, la investigación científica muestra que no existe. That didn't stop Noah. He was persistent. Eso no detuvo a Noé. Él fue persistente. He knew that God had said it's going to rain, and God was able to put rain up there if he said so. Él sabía que Dios había dicho, va a llover, y que Dios era capaz de poner lluvia allí si él así lo dijo. He would make it whether there was any there or not. Él la formaría, ya sea que existiera allá o no. So he was persistent after he knew the word of the Lord. Así que él fue persistente después que él conoció la palabra del Señor. And when a man knows the word and will of God, you become persistent. You become perseverant. Y cuando un hombre conoce la palabra y la voluntad de Dios, se vuelve persistente. Usted se vuelve perseverante. No matter what science says, well, they can't do this, it cannot do that, you know it anyhow. No importa lo que la ciencia dice, pues esto no les es posible, no pueden hacer aquello, usted ya lo sabe de todas maneras. You've got a hold of something, and that something's got a hold of you. Usted se ha aferrado de algo, y ese algo se ha aferrado de usted. You're rotating together. Están girando juntos. There's something about it that you cannot explain it. Hay algo al respecto que usted no puede explicar. No matter how scientific it seems to be untrue, yet there's something in it that tells you that it's God. Hallelujah. There's nothing going to stop it. No importa cuánto parezca no ser verdad científicamente, sin embargo, hay algo en ello que le dice a usted que es Dios, y no hay nada que va a detenerlo. So, we find that Noah pounded right ahead on the ark, no matter how much scientific proof it wasn't so, and there was no rain. Así que encontramos que Noé continuó adelante martillando en el arca, no importaba cuánta prueba científica había de que no era así y de que no había lluvia. And he believed it anyhow because he had heard the word of the Lord. Pero él creyó de todas maneras porque él había escuchado la palabra del Señor. And there's where faith is solemnly based upon, thus saith the Lord. Y ahí es donde la fe está solemnemente basada en, así dice el Señor. Moses, another great smart man,
that have been raised up, born in the world for a certain achievement of God. Moisés, otro gran hombre inteligente que había sido criado, nació en el mundo para un cierto logro de Dios. And he tried to meet this goal by his scientific acts. Y él intentó cumplir esta meta por sus hechos científicos. We are taught and told by history that he was a great military leader. Nos es enseñado y relatado por la historia que él era un gran líder militar. And his only way of doing anything was killing off. Y que su única manera de hacer cualquier cosa era matando. He was so smart that he could teach the smart Egyptians wisdom. Él era tan inteligente que él podía enseñar sabiduría a los egipcios inteligentes. And all of his wisdom and all that he knew, yet he failed, miserably failed, to achieve what God had in mind for him to do. Y en toda su sabiduría y con todo lo que él sabía, sin embargo, él falló y falló miserablemente en lograr lo que Dios tenía en mente para que él hiciera. And in finding his failure by slaying the Egyptian and hiding him in the sand and hearing the rebuke from his brother, or the question, will you slay us as you did the Egyptian? Y dándose cuenta de su fracaso al matar al egipcio y escondiéndole en la arena, y al oír la reprensión de su hermano o la pregunta, ¿nos matarás a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Upon this, Moses ran into the wilderness, a runaway prophet. Ante esto, Moisés huyó al desierto, un profeta fugitivo. After 40 years in the wilderness that God had uneducating him from the things of the world unto the mind of God. Después de 40 años en el desierto, donde Dios lo estuvo deseducando de las cosas del mundo hacia la mente de Dios, taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart, quitándole todos sus títulos de doctor y todo hasta que él pudo lograr entrada a su corazón. When he had the material about ready, one day while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Cuando él tuvo el material casi listo, un día mientras él estaba pastoreando ovejas en la parte trasera del desierto, por un viejo sendero conocido, él encontró un árbol ardiendo con fuego. Moses, being a scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moisés, siendo un científico, no lo abordó en la manera de un científico. If you'll notice, if he had been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Si ustedes se fijan, si él hubiera sido un científico, él hubiera dicho, ahora voy a coger algunas hojas de ese árbol y las voy a llevar al laboratorio e investigar con qué fueron rociadas, la razón que arden y no se consumen. If he would have done that, then he wasn't ready yet. Si él hubiese hecho eso, entonces él todavía no hubiese estado listo. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Pero lo que él hizo, se acercó y se quitó sus zapatos, hincándose sobre sus rodillas y empezó a hablarle a eso porque él sabía que eso era sobrenatural. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people, and I remember my word. I'm sending you down to deliver them. De ahí vino la palabra del Señor diciendo, he escuchado los gemidos de mi pueblo, y recuerdo mi palabra, te estoy enviando allá para liberarlos. Now sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Ahora, algunas veces, en el sendero del deber, Dios llama a su hombre a hacer cosas que son absolutamente ridículas a la mente natural. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Él les causa que hagan algo que enteramente llega a ser el hazme reír. For instance, what if Moses had failed as a young man, as 40 years old, a military man, and the throne his foot upon it, all the armies of Egypt under his control. Por ejemplo, ¿qué si Moisés hubiera fracasado cuando era un joven de 40 años como hombre militar y él a un paso del trono con todos los ejércitos de Egipto bajo su control? And failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning
after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. Y al haber fallado en lograr aquello, y ahora aquí va hacia Egipto al día siguiente, después del encuentro con el ángel en la zarza, con nada más en su mano que un palo viejo torcido del desierto. With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old. Con su esposa sentada en una mula y Gershom al costado, la barba blanca colgándole hasta la cintura, quizás él tenía 80 años de edad. His bald head shining to the sun and a stick in his hand, his eyes set towards the sky, a smile across his lips. Su cabeza calva brillando al sol y un palo en su mano, sus ojos fijos hacia el cielo y una sonrisa en sus labios. Somebody might said, Moses, where are you going? Alguien pudiera haber dicho, Moisés, ¿a dónde vas? I said, I'm going down to Egypt to take over. Dijo, voy a Egipto a conquistar. When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Cuando él no pudo hacerlo con un ejército, ¿cómo lo va a lograr con un palo chueco? Oh man, you've lost your mind. You're out of your head. Viejo loco, has perdido la mente. Tú estás fuera de sí. It was a one-man invasion. Era una invasión de un solo hombre. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Pero el asunto es que él lo logró, porque esa era la palabra del Señor. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. Y Moisés estaba determinado, no importando cuáles eran sus probabilidades, Dios estaba con él, y él vale más que todas las probabilidades. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Si solamente hombres y mujeres pudieran pensar en eso en esta noche, que la palabra del Señor es verdad, no hay nada más. All eternity hinges on the word. Toda la eternidad depende de la palabra. Not one word Jesus said will fail. Heavens and earth will, but it won't. Ni una palabra, dijo Jesús, fallará. Cielos y tierra fallarán, pero ella no. Moses went down. Moisés fue allá. And he was very persistent. When he threw down his rod and it turned into a serpent. Y él fue muy persistente cuando él arrojó su vara y se convirtió en serpiente. And then he found impersonators. Luego él encontró los imitadores. That still lingers along the path of God. Yes. Someone to try to impersonate something. Esos aún persisten por el camino de Dios. Alguien que intenta personificar algo. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. Y los personificadores llegaron para hacer un espectáculo y arrojaron sus varas. Moses knowed who he had talked to. Moisés supo con quién había hablado. He knowed who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Él sabía en quién había creído, y él estaba persuadido de que él era capaz de cumplir aquello lo cual él le encomendó para esa hora. Moses stood still. Moisés permaneció tranquilo. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians. Entonces la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. Y nos es enseñado que eso mismo se repetirá de nuevo, quizás no de la misma manera, pero se repetirá otra vez en los últimos días. For as Jambres and Jambres withstood Moses, so will they resist the truth. Porque de la manera en que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así resistirán ellos la verdad. Moses was persistent, for he had an achievement with thus saith the Lord behind it, I'll be with you. Moisés fue persistente porque él tenía un logro respaldado con así dice el Señor, yo estaré contigo. David, standing before Saul one day. David, parado un día ante Saúl. And he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. Y él escuchó a Goliath salir sobre la colina, un tremendo gigante que tenía dedos de 14 pulgadas. And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet, big spear on the end of it, or tip of brass. Y una gran lanza en la mano, el tamaño probablemente de 20 o 30 pies, como rodillo de un telar,
con una gran lanza en el extremo o la punta de bronce. Just imagine what that man's head would have been. It would have been the size of a tub with a big 2-inch thick helmet over the top of it in brass all covered up. Solo imagínense cómo debió haber sido la cabeza de ese hombre. Sería del tamaño de una tina, con un casco de 2 pulgadas de grueso y de bronce, todo cubierto. And he is making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. Y él estaba haciendo un reto contra los ejércitos de Dios, y él lo dijo en la presencia de David. And David was a little ruddy man, little fellow probably stoop-shouldered. Y David era un hombrecito rubio, un muchachito probablemente de hombros encorvados. The Bible said he was ruddy, little fellow. La Biblia dice que él era rubio, un muchachito. Never had no training in the and dueling with spears and things. No tuvo ningún entrenamiento en duelos con lanzas y demás. But he had been keeping sheep out on the backside of the desert, and a lion come in and got one of his lambs, and he went after him and slew him with a slingshot. Pero él había estado cuidando ovejas en la parte de atrás del desierto, y un león entró y arrebató una de sus ovejas, y él fue tras él y lo mató con una honda. We find a bear did try the same thing, and David overcame him. Encontramos que un oso intentó lo mismo, y David lo venció. And then David said, "Will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God?" Y entonces David dijo, "¿Se quedarán quietos y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente?" He shamed his brothers while they said he was naughty and come out to see the battle. Él avergonzó a sus hermanos mientras decían que él era un atrevido en haber venido a ver la batalla. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. Sin embargo, había algo en David que él sabía que él era más que vencedor. So he said, "If you're afraid to fight him, I'll go fight him." Así que él dijo, "Si ustedes tienen temor de pelear con él, yo iré a pelear contra él." Saul this coming to the general Saul, and he put his armor up on him, and it wouldn't fit him. Saúl, esto llegando al general Saúl, y él colocó su armadura sobre él y no era de su talla. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le servía a un hombre de Dios. And the thing didn't, he didn't know what to do. Y la cosa no le sirvió. Él no sabía qué hacer. This, I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth. Esto, yo nunca he enseñado esto. Yo no sé nada de estos títulos y demás cosas. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Quítenme esto y déjenme ir en la manera que Dios me dio la liberación. Déjenme ir con la onda. Why, they said, he's a warrior from his youth, and you're nothing but a youth. Pues, dijeron ellos, él es un guerrero desde su juventud, y tú no eres más que un joven. He said, I'm more than a match for him. Let me go. Él dijo, yo soy más que rival para él. Permítanme ir. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent. That uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God that he represented. Y no importa cuán grande se veía el gigante, ni qué tan irreal parecía ser, David fue persistente que ese filisteo incircunciso no iba a desafiar a los ejércitos del Dios viviente que él representaba. Oh, if we had more Davids in this army. Oh, si tuviéramos más como David en este ejército. We had more men who would stand and be persistent, persevering in the faith that was once delivered to the saints. Si tuviéramos más hombres que se pararan y fueran persistentes, perseverantes en la fe que una vez fue dada a los santos. Samson, another man, very perseverant. Sansón, otro hombre muy perseverante. He was born a Nazarite birth. Él nació por un nacimiento nazareo. A Nazarite means separated to the word. Un nazareo significa separado para la palabra. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazarites to the Lord. Qué cosa tan preciosa sería esta noche si todos los cristianos fueran nazarenos para el Señor. Separated not to creeds, but to the Word.
separados no a los credos, pero a la palabra. Christ is that word. Amen. Separated to the word. Cristo es esa palabra, separados para la palabra. He had seven locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Él tenía siete melenas de cabello que le colgaban por la espalda, lo cual era la señal que él había sido separado. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by a thousand Philistines. Y entonces un día él fue sorprendido por mil filisteos en los llanos sin nada en su mano con qué pelear. Those Philistines were men like a brass wall. Esos filisteos eran hombres como una pared de bronce. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet. Con grandes cascos pesados sobre sus cabezas, grandes armaduras enfrente de ellos, como escudos, adargas y demás, colgados para esquivar cualquier bala. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Probablemente el casco siendo de una pulgada de grueso sobre sus cabezas. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Sansón no tenía nada, pero él aún podía sentir que la promesa que Dios le hizo todavía colgaba sobre su cabeza. He could still feel the anointing, in other words. En otras palabras, él aún sentía la unción. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Él sabía que Dios estaba con él, porque él sentía esas melenas colgando alrededor de sus hombros. He grabbed what was in his could find, and it was a jawbone of a mule. Él agarró lo que estaba lo que pudo encontrar, y era una quijada de mula. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Y él se paró con eso en su mano y fue persistente que no sería la quijada ni su propio brazo, sino que sería el poder del Señor. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone a thousand Philistines. Y el poder del Señor vino sobre él, y él venció a mil filisteos con esa quijada. How did he do it? ¿Cómo lo logró? That old brittle desert soaked jawbone you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Esa vieja quijada frágil y debilitada por el desierto, si uno la golpeara contra una roca, volaría en pedazos. And up on the helmets, it was on those Philistines which hung down and big leaves stuck up on the sides as it went over the shoulders, inch thick in brass. Y contra los cascos que estaban sobre esos filisteos que colgaban y grandes pliegos pegados en los lados que cubrían los hombros de una pulgada de grueso de bronce. He stood with his jawbone and beat down a thousand. Él se paró con esa quijada y abatió a mil. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Él fue persistente. One day a lion ran out after him and he had nothing in his hand. Un día un león corrió tras él y él no tenía nada en su mano. But the Spirit of the Lord came upon him. His locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hands. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, las melenas aún colgando sobre su hombro. Él desgarró al león con sus manos. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Él fue muy persistente porque él sabía que la promesa de Dios estaba con él. He was able to achieve anything. Amen. For God's promise was with him to deliver. Él era capaz de lograr cualquier cosa, porque la promesa de Dios estaba con él para librar. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand about 9 years old. Juan estaba tan seguro, Juan el Bautista, cuando él nació, él supo que él sería la persona después que tuvo suficiente edad para entender, como de 9 años. His father was a priest, usually they follow the line of the father. Su padre era un sacerdote. Por lo regular, ellos seguían en la línea de su padre. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Pero él no fue a las escuelas ni los seminarios, porque él sabía que su trabajo era demasiado importante. Él debía anunciar al Mesías.
We know that the angel had said so. Sabemos que el ángel lo había dicho así. He knew that he was represented in the scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Él sabía que él estaba representado en la escritura, la voz de uno clamando en el desierto, preparad el camino del Señor. He knew also that Malachi 400 years before had said, behold, I send my messenger before my face. Él también sabía que Malaquías 400 años antes había dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father was come from. Después de haberse internado en el desierto, donde él obtuvo su escuela de parte de Dios, no de algún seminario teológico como fue de donde su padre vino. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Pero él tenía un trabajo importante. Él tenía que anunciar al Mesías. Y él tenía que saber qué clase de señal estaría siguiendo al Mesías. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, there's one standing among you now who you know not. Whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Entonces él notó, un día él estaba parado predicándole a la gente y dijo, hay uno parado entre ustedes ahora mismo, el cual ustedes no conocen, cuyos zapatos no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. He was so positive of his position. He was so positive of his ministry too. He said, he's standing here somewhere now among you. Él estaba tan seguro de su posición, él estaba tan seguro de su ministerio, hasta que él dijo, él está parado aquí en alguna parte ahora mismo entre vosotros. He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Él no temía decirlo en presencia de los fariseos y saduceos y soldados y lo que fuese. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said he's standing among you. Algunos de ellos lo habían esperado a él por miles de años, pero él dijo, él está parado entre vosotros. Nobody could take it away from him. He is persistent. Nadie podía quitarle eso a él. Él fue persistente. He was perseverant in the face of all. Él fue perseverante ante todo. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him, heard of Jesus, the great revival. Sí, esta mujercita griega, no hay duda, había escuchado de él, oído de Jesús, del gran avivamiento. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Un profeta joven que se había levantado en Galilea de Nazaret y estaba mostrando grandes señales y maravillas. She had heard of him and faith comes by hearing. Ella había oído de él y fe viene por el oír. This Syrophoenician woman being a Greek. La mujer sirofenicia, siendo griega. Faith finds sources that others don't see. La fe encuentra fuentes que otros no ven. When she heard, she believed. Cuando ella oyó, ella creyó. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which a child had. And we might have heard of this epileptic being healed. Ella quizás había oído de la niña de la vecina que fue sanada de epilepsia, lo cual la niña tenía. Y ellos quizás oyeron de esta epiléptica siendo sanada. So her daughter had need of healing and she had heard Jesus could do it. Así que su hija tenía necesidad de sanidad y ella había oído que Jesús podía hacerlo. For he was God's word made flesh. Porque él era la palabra de Dios hecha carne. St. John 1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. And the word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. He was there to reveal the promises of God for his day. Él estaba ahí para revelar las promesas de Dios para su día. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Él está aquí esta noche para vindicar y para revelar cada promesa que Dios hizo para esta edad. Él está aquí para cumplirlo. He was in the days of the prophets. Él estuvo en los días de los profetas. He is in Moses, he is in David, he is in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Él estuvo en Moisés, él estuvo en David, él estuvo en Elías, él estuvo en los demás para revelar la promesa de Dios de esa edad.
God allotted his word to each age, and he sends a prophet, and the word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what he's done through all ages, and he's God and changes not. Dios asignó su palabra para cada edad, y él envía un profeta, y la palabra va al profeta y lo pone en orden, y eso es exactamente lo que él ha hecho a través de todas las edades, y él es Dios y no cambia. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jesucristo es ese profeta en esta noche que está entre nosotros. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that he desires to do. Él es el que está aquí en la forma del Espíritu Santo, el cual conoce todo y puede revelar cualquier cosa que él desea hacer. She believed this. No matter how much people didn't believe it. Ella creyó esto, no importó cuánto la gente no lo creyó. Faith finds a source that other people don't know anything about. Fe encuentra una fuente de la cual otras personas no conocen nada al respecto. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something it's got a hold of. Cuando un hombre tiene fe en Dios, él se ha aferrado de algo que él no puede explicar. Es algo de lo que él se aferró. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Él no puede empujarlo o meterlo o jalarlo. Lo mueve a él. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. Así es con la fe. Cuando un hombre verdaderamente tiene fe en Dios, encuentra esa fuente que otros no ven. His word is a sword. Su palabra es una espada. The Bible said so. La Biblia así lo dijo. Won't reference that. It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Si ustedes quieren una referencia de eso, es Hebreos 4:12. Tengo anotado aquí el texto. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Esta espada tiene que ser sostenida por una mano de fe. Una mano teológica no lo puede. It's got to take a hand of faith trained in spiritual things that knows God. Se requiere una mano de fe entrenada en las cosas espirituales que conozca a Dios. Again, might as I might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Nuevamente yo diría esto, ¿cómo creen ustedes que Jesús miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos? Because he was the word. Porque él era la palabra. Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Citemos aquí la otra parte de la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He was the word. Él era la palabra. That's the reason he could discern the thoughts that were in their heart. Esa es la razón que él podía discernir los pensamientos que estaban en sus corazones. Last night, as we took as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Anoche, como vimos, como fue en los días de Sodoma, mostramos a aquel hombre parado allá, comiendo carne de becerro, bebiendo leche de la vaca, comiendo mantequilla y pan. Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. Parado ahí comiendo, vestido como usted y yo, con su espalda hacia la tienda. And perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one, Elohim. Y percibió lo que Sara estaba pensando en la tienda. Con razón, Abraham le llamó a él Elohim, el todosuficiente, el autoexistente, Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso del Hijo del Hombre. Será de igual manera. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15. En los días, ¿se fijaron ahí en Sodoma? Dice en Lucas 17:15. It said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Dijo que cuando los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. And the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place.
en los días que el Hijo del Hombre sea revelado como él lo fue en Sodoma, lo mismo estará aconteciendo. We find out the fire's ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Nos damos cuenta que el fuego está listo, las naciones están listas, los evangelistas han ido a sus lugares y cada don está en orden. No wonder we should be persistent. Amen. No wonder we should be persevering. Con razón debemos ser persistentes, con razón debemos ser perseverantes. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people, separated people for God. Tenemos una meta que lograr para Dios, y es llamar fuera la novia de Jesucristo, de entre todas las denominaciones, de toda gente, un pueblo separado para Dios. This Greek had heard these words. She believed it. Esta griega había oído estas palabras. Ella las creyó. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Ella tuvo muchos obstáculos, pero no fue así con su fe. Faith knows no hindrance. La fe no conoce obstáculos. Her faith had no hindrance, she had, but her faith didn't have. Su fe no tenía obstáculos. Ella los tenía, pero su fe no los tenía. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. Amen. It's positive. Puede ser que usted tenga obstáculos, pero si usted tiene fe, ella no conoce derrota. Es segura. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Miremos algunos de sus obstáculos, solo por un momento. Someone might have said, remember, you are of a different race. Algunos de ellos pudieran haber dicho, recuerda, tú eres de una raza diferente. You are a Greek, Syrophoenician by nation. Tú eres griega, Sirofenicia por nación. He's a Jew. Él es un judío. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. En otras palabras, hoy en día dirían, sus denominaciones no están participando en este avivamiento. It makes no difference, your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Da lo mismo, su denominación, aunque sea así o no, a esa mujer no le importó de quién fuera la denominación. She was a human being, had been created by God, and she had a need, and she had faith, and she's going to get it. Ella era un ser humano que había sido creado por Dios, y ella tenía una necesidad, y ella tenía fe que se iba a resolver. Whether her denomination is cooperating or not, made her no difference. She started off. Aunque su denominación estuviera cooperando o no, a ella no le importaba. Ella dio el paso. She might have had another critic that might have met her down the line and said, while the days of miracles is past, we don't have miracles no more. Ella quizás pudo haber tenido otro crítico que pudiera haberla encontrado más abajo en el camino y dicho, pues los días de los milagros han pasado. Nosotros ya no tenemos milagros. That could have been a Jew as she got in her, over in this country where Jesus was, across into Galilee. Ese pudiera haber sido un judío después que ella había llegado a este país donde estaba Jesús, al otro lado en Galilea. Days of miracles is past. There is no such a thing. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa. Still, she was persistent. She was persevering. No obstante, ella fue persistente. Ella fue perseverante. The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles is past. She knew different. La barrera denominacional no la detuvo. Tampoco la detuvo ninguno de aquellos que creían que los días de los milagros se habían pasado. Ella sabía que no era así. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. En primer lugar, ella tenía algo por dentro que le decía que ella recibiría lo que pidiera. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh, pueblo, en esta noche, si ustedes simplemente pudieran retener eso en su corazón, que Dios está aquí para darles el deseo de su corazón. If you meet his conditions, nothing can stand. Amen. Si ustedes cumplen con sus condiciones, nada puede estorbar. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Quizás hubo un grupo de mujeres que vinieron a ella y dijeron, mire, hermana Lidia, o cualquiera que pudiera haber sido su nombre. Do you understand that your husband will leave you if you do this? ¿Entiende usted que su esposo la dejará si usted hace esto? No doubt, but she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. No hay duda que ella amaba a su esposo, pero ella no podía maldecir ni bendecir eso que estaba en ella.
Something was telling her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something was going to take place, husband or no husband. Algo le estaba hablando. Su hija estaba muriendo con epilepsia y ella tenía que llegar a Jesús. Y cuando ella llegó allá, algo iba a acontecer, con esposo o sin esposo. Some of them might have said, what are you going to do with this afflicted child if it fails? Algunos de ellos quizás dijeron, pues, ¿qué vas a hacer con esta niña afligida si eso falla? But she knew it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Pero ella sabía que no iba a fallar. En ella había algo que le decía que no podía fallar. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. Si él alguna vez fue Dios, él todavía permanece Dios. Eso no puede fallar. Therefore, she still was perseverant. Por lo tanto, ella seguía perseverante. Then some of them might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Entonces, algunos de ellos pudieron haberle dicho, el rango en la sociedad al que tú perteneces se reirá de ti. Laugh or no laugh, made her no difference. Burla o sin burla, a ella no le importaba. Something was inside of her. She was still was persevering. Algo estaba dentro de ella. Ella seguía perseverante. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Algunos de ellos pudieron haber dicho, serás sacada de tu iglesia. Put out or not put out. She was on her road. Amen. Something pulling her to Jesus. Sacada o no sacada, ella ya estaba en camino. Algo trayéndola a Jesús. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. No había nada que le iba a impedir. Ningún obstáculo. Ella fue perseverante. Nothing stood in her way. No hubo ningún obstáculo. Finally, she arrived where he was. Finalmente, ella llegó a donde él estaba. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Mucha gente piensa, el tan solo llegar a donde él está, ahí termina todo. Eso está errado. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day. Él pudiera venir aquí a este edificio esta noche y mostrarse vivo después de 2,000 años por las cosas que él prometió hacer en este día. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Él lo hizo anoche. Él lo hace cada noche. Él lo hace donde quiera. Él prueba que él aún está vivo. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. Y usted pudiera estar en su presencia, pero eso no es todo. No, señor. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Algunas veces uno se encuentra con dificultad cuando uno entra en su presencia. Así fue con ella. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Cuando ella llegó, Jesús entonces le dijo que él no era enviado a su raza. The very one that she come believing in turned her down. El mismo en el cual ella vino creyendo, la rechazó. This is a lesson. Esta es una lección. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her, telling her to go, and when she got there to him, he turned her down flat. El mismo que ella había pasado por todas esas puertas de dolor y desilusión y todo para llegar ahí, porque había algo pulsando dentro de ella, diciéndole que fuera. Cuando ella llegó allí con él, él rotundamente la rechazó. And besides that, he said her race was nothing but a bunch of dogs. Y aparte de eso, él dijo que su raza no eran más que perros. It's not meet for me to take the children's bread and feed it to you dogs. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes perros. What if he'd called the Pentecostals dogs? ¿Qué si él hubiese llamado a los pentecostales perros? I don't know what would have happened. Oh, yo no sé qué hubiera sucedido. What if he said Methodist dogs, Baptist dogs? My opinion went back and told the pastor he was right after all. There wasn't nothing to this fella. ¿Qué si él hubiera dicho perros metodistas, perros bautistas? En mi opinión, ella hubiera regresado y le hubiera dicho al pastor que a pesar de todo, él tenía razón, que este individuo no tenía importancia. But if you've got a hold and something's got a hold of you, amen, it's going to be different. Pero si usted se ha aferrado
y algo lo tiene preso a usted, será algo muy distinto. I'm not sent to you race the dogs. Not me to take the children's bread and give it to you. I'm not sent to you. Yo no soy enviado a ustedes, raza de perros. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes. Yo no soy enviado a ustedes. Your revival's not your company's not sponsoring this, and I'm not sent to you. No es su avivamiento. Su compañía no está patrocinando esto, y yo no soy enviado a ustedes. And it isn't meet for me to take my time and upon you when you're nothing but dogs, and why should I waste my time on you? Y no es justo que yo tome mi tiempo con ustedes cuando ustedes no son más que perros, ¿y por qué habría de perder mi tiempo con ustedes? What a disappointment that would have been to a woman that didn't have faith, that wasn't determined. ¿Qué desilusión hubiera sido eso para una mujer que no tuviera fe, que no estuviera determinada? Oh, if the church could only see that. Amen. Oh, si la iglesia únicamente pudiera ver eso. But still she held on. Amen. Pero no obstante, ella se mantuvo firme. She wasn't a hothouse plant that had to be babied. One of these kinds you have to spray all over, you don't keep the bugs off of it. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada, una de esa clase que uno tiene que fumigarla por todas partes, ustedes saben, para espantar los insectos. A good healthy plant, you don't have to spray it. Una buena planta saludable, uno no tiene que fumigarla. A good healthy plant, a bug can't get to it, it's full of health. Una buena planta saludable, un insecto no puede llegar a ella, está llena de salud. And a good born again faith in God. A real, genuine Holy Ghost faith. Nothing's going to turn it down. Amen. Y una buena fe nacida de nuevo en Dios, una verdadera fe genuina del Espíritu Santo, nada la va a impedir. It can't do it. It's persistent. It's going to the goal that God has promised to it. No puede. Es persistente. Va hacia la meta que Dios le ha prometido. There's nothing going to turn it down. It's going anyhow. No hay nada que la va a impedir. De todas maneras, va a llegar. Yes, she was the hybrid. Sí, ella no era un híbrido. Today, everything we got's hybrid. Hoy en día, todo lo que tenemos es híbrido. You talk about hybrid corn. I see it out on the signs out here. Se habla del maíz híbrido. Yo lo veo en los anuncios. It is no good. It's killing people. Pero no tiene nada de bueno. Eso está matando a la gente. Look at Reader's Digest. Said if women keep on eating, what's going to happen? They won't have their babies no more in 20 years from now. They won't be able to give birth to the children. Miren en Selecciones. Ahí dijo, si las mujeres siguen comiéndolo, ¿qué va a suceder? Ellas ya no podrán tener sus bebés de aquí a 20 años. Ellas no podrán dar a luz a sus hijos. It's breaking down to cancer taking a hold. Está debilitando hasta que el cáncer se está apoderando. Oh, everything. The whole thing's worm-eaten. Oh, todo. La cosa entera está carcomida. That certainly knocks scientific on evolution out. Eso ciertamente noquea a la ciencia de evolución. Jesus said, God said in the beginning, let every seed bring forth of its kind. Jesús dijo, Dios dijo en el principio, que cada simiente produzca según su género. You take hybrid corn, hybrid it and plant it, plant that same seed next year, you got nothing. Ustedes tomen un maíz híbrido, hibridícenlo y siémbrenlo, siembre esa misma semilla al año siguiente y no le sale nada. You got a better looking grain, but you haven't got nothing. Le produce un grano de mejor apariencia, pero usted no tiene nada. They've hybrid everything in the world. Ellos han hibridizado todo en este mundo. You take a mule and, or take a jack and hybrid it to a mare, you get a mule, but that mule cannot breed back itself. Tome usted una mula y o tome a un burro e hibridícelo con una yegua y se obtiene una mula. Pero esa mula no puede reproducirse. He's the ignorantest thing on earth. Ella es la cosa más ignorante en toda la tierra. I've drove him all my life. He'll wait till the last dying minute to kick you. He lidiado con ellas toda mi vida. Ustedes, ella esperará hasta el último minuto antes de su muerte para patearlo. He don't know nothing. You can't teach him nothing. Ella no entiende nada. Usted no le puede enseñar nada. You talk to him just like a lot of so-called Christians with the ears sticking out, they don't even pray and don't know what they're praying about. Usted habla con ella, es como muchos así llamados cristianos, con las orejas paradas, ni siquiera rebuznan y ni siquiera saben por qué están rebuznando. Days of miracles is past, there is no such a thing as healing. Los días de los milagros han pasado, no existe tal cosa como sanidad.
But you take a nice, he don't know where he come from, he don't know who papa or mama is. Pero usted toma a un buen, ella no sabe de dónde viene, ella no sabe quién es papá ni mamá. But a genuine thoroughbred horse knows who his papa was, who his mama was, who his grandpa, great-great-great, all the way back, he knows where he come from. Pero un caballo genuino de sangre pura sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo, bisabuelo, tatara, 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 hasta el principio. Él sabe de dónde vino. So does a genuine born-again Christian know where he come from. Así también un genuino cristiano nacido de nuevo sabe de dónde viene. His origin wasn't with John Wesley Luther or some other body else. It began on the day of Pentecost when God himself came among his people. Su origen no era con Juan Wesley, Lutero o alguien más. Eso comenzó en el día de Pentecostés, cuando Dios mismo vino entre su pueblo. And he is the word made manifest. Y él es la palabra manifiesta. You can tell him the word and he'll say, amen. Yeah. Uno le puede hablar la palabra y él dirá, amén. He'll say, I don't know about that. El otro dice, yo no sé acerca de eso. See that donkey hybrid? ¿Ven a ese asno híbrido? See, don't know where he's going, he don't know where he come from, he's in an awful shape. ¿Ven? No sabe a dónde va, no sabe de dónde vino, él está en una condición terrible. That woman wasn't that type. Esa mujer no era de esa clase. She wasn't no hybrid plant. Ella no era una planta híbrida. She got a hold of something. Ella había echado mano de algo. You didn't have to baby her and spray her and say, now, darling, please, now let me beg you, you should come down. No la tenían que mimar ni fumigar y decir, ahora, querida, por favor, déjame rogarte, tú deberías venir. No, sir, nobody, everything trying to hinder. No, señor, nadie, todo tratando de impedirla. A real Christian fights for his position. Un verdadero cristiano pelea por su posición. He has to stand alone, him and God, and he fights every inch of ground. So you don't have to baby him around. Él tiene que pararse solo, él y Dios, y él pelea por cada pulgada de terreno, así que usted no tiene que mimarlo. That's what's the matter with the Pentecostal church today. We got Pentecostal babies. It's just been sprinkled and sprayed with this and that and the other until it's run out to a bunch of hybrids. Eso es lo que pasa hoy con la iglesia pentecostal. Tenemos bebés pentecostales que solo han sido rociados y fumigados con esto y aquello y lo otro hasta que ha llegado a una serie de híbridos. What we need today is a house cleaning from the pulpit all the way to the janitor and I'm starting over again. Get some genuine faith born into people. Yeah. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de la casa, desde el púlpito hasta el conserje y comenzar de nuevo otra vez y hacer que nazca en la gente una fe genuina. Sí. No, she wasn't a hybrid as a so-called crop of believers is today. No, ella no era un híbrido, como lo es la así llamada cosecha de creyentes hoy. What did she do? She admitted he was right. ¿Qué hizo ella? Ella admitió que él tenía razón. The word and faith always admits the word is right. Yeah. Amen. Amen. La palabra y la fe siempre admiten que la palabra es correcta. Amén. If your faith don't punctuate every word of God's word with amen, there's something wrong with your experience. Amen. Si la fe suya no acentúa cada palabra de la palabra de Dios con un amén, hay algo errado con su experiencia. The Bible said he's the same yesterday and forever. If it don't say amen to that, then there's something wrong. La Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si no dice amén a eso, entonces hay algo errado. Jesus said, the works that I do, shall you do also. If it don't say amen to that, then there's something wrong. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Si no dice amén a eso, entonces hay algo errado. If it don't punctuate every word of God's promise with an amen, there's something wrong. Si no acentúa toda palabra de la promesa de Dios con un amén, hay algo errado. She admitted that he was right. Ella admitió que él tenía razón. She admitted she wasn't nothing but a dog. Ella admitió que ella no era más que un perro. But she was after crumbs. Pero ella iba en busca de las migajas. Wouldn't be us. Oh, no. Así no sería con nosotros. Oh, no. We have to be set up on a seat and if they don't minister me the first night, I'll not go back the next night. Nosotros tenemos que estar sentados en un asiento y si ellos no me ministran a mí en la primera noche, no volveré a la noche siguiente. Ah, sí. Oh, what a difference she was. Ahora ven. Oh, qué diferente era ella. Put back, shoved out, put outside, whatever it was, she was determined.
echada para atrás y empujada hacia atrás, empujada hacia afuera, echada afuera, lo que fuera, ella estaba determinada. She was persistent, perseverant. Ella fue persistente, perseverante. Something on the inside her told her that she was going to get it regardless of how long she had to wait, what she had to go through, she would get it anyhow. Algo en el interior de ella le dijo que ella iba a conseguirlo sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar o por lo que tuviera que pasar. Ella lo conseguiría de todas maneras. Just after the crumbs. She didn't want a full course dinner. Ella iba en busca de las migajas. Ella no quería una cena completa. She said the dogs eat the crumbs under the master's table. Ella dijo, los perrillos comen las migajas bajo la mesa de sus amos. That's the way to do it. Esa es la manera de hacerlo. Don't take the high seat, take the back seat. No tomen el puesto alto, tomen el puesto trasero. Don't do, just be the little person. The way up is down, always. No hagan, simplemente sea la persona insignificante. Para subir, hay que bajar, siempre. He that humbles himself shall be exalted, he that exalts himself shall be abased. Aquel que se humilla será enaltecido, aquel que se enaltece será humillado. The way up is down, always. Para subir, hay que bajar, siempre. Remember, she had never seen a miracle. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. She was a Gentile, but she had faith. Ella era una gentil, pero ella tenía fe. She was something like the harlot Rahab. Ella era algo como la ramera Rahab. She said to the spies. Ella le dijo a los espías. She didn't say, wait till I see how Joshua combs his hair. How does your generals all look? What kind of swords do they use? What instruments have they got? What kind of a warfare? Ella no dijo, esperen hasta que yo vea cómo Josué se peina el cabello. ¿Cómo, qué apariencia tienen sus generales? ¿O qué clase de espadas usan? ¿Qué instrumentos poseen? ¿Qué clase de milicia? She said, I have heard that God's with you. That's good enough for me. Amen. I want mercy. Hallelujah. Ella dijo, yo he oído que Dios está contigo. Eso es suficiente para mí. Yo quiero misericordia. She believed. Ella creyó. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Watch, for this saying, Jesus said, because she's persistent and coming. Miren, por decir esto, dijo Jesús, porque ella fue persistente y vino. Now, at first she called him son of David. Ahora, primero, ella le llamó a él hijo de David. Now, she had, as a Gentile, had no claims on him as the son of David. Ahora, si ella como gentil no tenía derechos a él como el hijo de David. But when she said Lord, he was her Lord, but not son of David to it. Pero cuando ella dijo Señor, él sí era su Señor, pero no el hijo de David. She had the right approach to God's gift. Ella tenía la manera correcta de acercarse al don de Dios. And that's the only way to ever receive anything is come the right approach. Y esa es la única manera de recibir alguna cosa, es llegar por medio de la vía correcta. She was the first Gentile that a miracle was ever performed on. Ella fue la primera gentil en la que fue obrado un milagro. Faith admits the word is right, gets humble and reverent. La fe admite que la palabra es correcta, es humilde y reverente. And the same is today, be willing to take any part, anywhere, just so I get there. E igual es hoy. Esté dispuesto a tomar cualquier parte donde quiera, con tal de que yo llegue ahí. Did you ever notice Martha in the presence of Jesus was persevering? ¿Alguna vez se han fijado en Marta que en la presencia de Jesús ella fue perseverante? Martha, when she came out, though she had a brother that loved him. Marta, cuando ella salió, aunque ella tenía un hermano que le amaba a él. Though she had opened up her house and left the church and so forth, and Lazarus and he was friends. Aunque ella le había abierto su hogar y se había salido de la iglesia y demás, y Lázaro y él eran amigos. And Lazarus was dead in the grave and was been in there for 4 days, already deteriorating. Y Lázaro estaba muerto en la tumba y había estado ahí por 4 días, ya descomponiéndose. The nose had dropped in, the flesh off his bones. He was dead. La nariz se le había hendido. La carne desprendida de sus huesos. Él estaba muerto. I was talking to a woman that belongs to another faith that don't believe that he
was no more than just a prophet or a good man. Yo estaba hablando con una mujer que pertenece a otra fe donde no creen que él era más que solo un profeta o un buen hombre. I admit he was a prophet, but he was more than a prophet. He is the God of the prophets. Yo admitiré que él era un profeta, pero él era más que un profeta. Él era el Dios de los profetas. Is all the prophets was in him plus God, and all of it together made him. Él era todo lo que los profetas fueron. Eso estaba en él. Además, Dios y todo eso junto lo formó a él. We was going down one night. She said, "If I prove to you, Mr. Branham." Yo iba una noche y ella dijo, si yo le pruebo a usted, señor Branham. Said, I've just got one fault with your message. Dijo, yo solo le encuentro una falla a su mensaje. I said, I hope the Lord only has one fault. Fine with me. Yo dije, espero que el Señor únicamente me tenga una falla, que se halle en mí. He said, you brag too much about Jesus. Dijo, usted se jacta demasiado de Jesús. Said, you make him God. Dijo, usted lo hace Dios. I said, he was God. Yo dije, él era Dios. If he wasn't God, he's the greatest deceiver the world ever had. Si él no era Dios, entonces él fue el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. She said, you make him divine. Ella dijo, usted lo hace a él divino. I said, he was divine. Yo dije, él era divino. Oh, I said, he was a good man. Oh, dijo, él era un buen hombre. I said, he was more than a good man, he was God. He was divine. Yo dije, él era más que un buen hombre. Él era Dios. Él era divino. I said, I'll prove to you by your own Bible he wasn't divine. Dijo, yo le probaré a usted con su propia Biblia que él no era divino. I said, how can you do it? Yo dije, ¿cómo podrá usted hacerlo? She said, in St. John, the 11th chapter, when Jesus went to the grave to raise Lazarus up, the Bible said he wept. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue al sepulcro a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que él lloró. I said, is that your scripture? Y yo dije, ¿es esa su escritura? I said, yes. I said, you failed. Dijo, sí. Yo dije, usted ha fallado. So how could he weep and be divine? Dijo, ¿cómo podría él llorar y ser divino? I said, he was both man and God. Yo dije, él era hombre y era Dios. That was a man that was weeping, certainly. I'll admit that was a man weeping. Ese era el hombre que estaba llorando, por supuesto. Yo admitiré que ese era el hombre llorando. But when he stood by the side of the grave, straightened his little frail body up and said, Lazarus, come forth. And a man been dead 4 days, stood on his feet and lived again, that was more than a man. Amen. Yes, sir. Amen. Pero cuando él se paró al lado del sepulcro, enderezó su pequeño cuerpo frágil y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió de nuevo. Ese era más que un hombre. Sí, señor. Corruption knew its master. The soul knew its creator. La corrupción conoció quién era su amo. El alma conoció su creador. And he is 4 days journey somewhere. I don't know. Neither do you. Y él estaba a 4 días de viaje hacia algún lugar. Yo no sé, ni tampoco ustedes. But anyhow, when he spoke, he come forth. Yes. Amen. Pero de todas maneras, cuando él habló, él salió. Amén. That was more than a man. Ese era más que un hombre. He was a man when he come down off the mountain that night. Had you come, been hungry, come down looking up on the trees to find something to eat. Looking on a tree, when he cursed the tree, it had no fruit. Él era un hombre cuando él descendió de la montaña aquella noche, después de bajar y teniendo hambre, descendió buscando en los árboles para hallar algo de comer, fijándose en un árbol, cuando él maldijo el árbol porque no tenía fruto. He was a man when he was hungry, but when he'd taken 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, taken up 7 baskets full of fragments left, that was more than a man. Él era un hombre cuando él tuvo hambre. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 y recogió 7 canastas llenas de lo que sobró, ese era más que un hombre. Eso es. He was a man when he laid out there on the water that night in the back of a ship. Él era un hombre cuando se acostó allí en la parte de atrás de un barco en el agua esa noche. Virtue gone out of him all day long, preaching and healing the sick. Virtue leaving from him, from the people discerning of thoughts in their heart. Virtud había salido de él, todo el día predicando y sanando a los enfermos. Virtud habiendo salido de él por razón de la gente, discerniendo los pensamientos de sus corazones. And 10,000 devils of the sea swore they'd drown him that night. Y 10,000 diablos del mar juraron que ellos lo ahogarían aquella noche.
That little old ship like a bottle stopper out there flopping up and down. The devil said, I got him now. Ese pequeño barco viejo como un corcho de botella ya agitándose de arriba para abajo. El diablo dijo, ahora sí lo tengo. And it looked like it was all over. Y parecía como que todo había terminado. But when he was once aroused, come up, put his foot on the rail of the boat, looked up and said, peace, be still. And the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God. Pero cuando él se despertó, salió y puso su pie en la candaliza del bote y miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Ese era Dios. He was a man when he cried for mercy at the cross. True. Él fue un hombre cuando clamó por misericordia en la cruz, cierto. When he cried for a drink and they gave him vinegar, that was a man. Cuando él clamó por agua y ellos le dieron vinagre, ese era un hombre. When he died bleeding, crying, crucified, nailed to a cross, he was a man. Cuando él murió sangrando, clamando, crucificado, clavado a una cruz, él era un hombre. But on Easter morning when he broke the seals of the tomb and rose again and said, I'm he that was dead and alive forevermore, that was more than a man. Pero en la mañana de la Pascua, cuando él rompió los sellos del sepulcro y se levantó de nuevo y dijo, yo soy él que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, ese era más que un hombre. Was God in a man, his son. Era Dios en un hombre, su hijo. No wonder Martha, with this understanding, she was perseverant in the presence of Jesus. Con razón, Marta, con este entendimiento, ella fue perseverante en la presencia de Jesús. Said, if you'd have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Oh, if we'd only get those words in our hearts tonight. Oh, si nosotros solo obtuviéramos esas palabras en nuestros corazones esta noche. I know I'm sitting in a wheelchair. I know I got cancer, got heart trouble, whatever it is. Yo sé que estoy sentado en una silla de ruedas. Yo sé que tengo cáncer, tengo problemas del corazón, cualquier cosa que sea. I know the doctor says my last hour is close at hand, but even now, Lord. Yo sé que el doctor dice que mi última hora está cerca a la mano, pero aún ahora, Señor. Whatever you ask God, he'll do it. Todo lo que usted le pida a Dios, Él lo hará. Y Él está sentado a la diestra de su majestad para hacer intercesión sobre nuestra confesión. Just be as persistent as Martha was. Solo sea tan persistente como lo fue Marta. Seemed like he'd turned her down. Parecía como que él la había ignorado. Sent for him and he didn't go. Sent again and he didn't go. Envió por él y él no vino. Envió de nuevo y él no vino. Finally, after he's buried 4 days, here he is, but she was still persistent. Finalmente, después que él ya tenía 4 días sepultado, él apareció, pero ella aún fue persistente. She had a hold of something. She had seen his works and she knew that was God. Ella se había aferrado a algo. Ella había visto sus obras y ella sabía que ese era Dios. She knew it was. She was persistent. Ella sabía que lo era. Ella fue persistente. She got what she asked for. Ella había recibido lo que pidió. The Shunammite woman in the presence of Elijah was persistent. La mujer sunamita en la presencia de Elías fue persistente. Oh, the baby was dead and laying upon his bed. Oh, el bebé estaba muerto y tendido sobre su cama. And Elijah tried to take a anointed stick and send by Gehazi to lay upon the child. Y Elías trató de tomar un palo ungido y enviarlo por Gehazi para ponerlo sobre el niño. But your faith wasn't in the stick, it was in the prophet. Pero la fe de ella no estaba en el palo, estaba en el profeta. She knew that God was in that prophet, for she had seen the words he said come to pass. Ella sabía que Dios estaba en ese profeta, porque ella había visto que se hacían real las palabras que él decía. He was a vindicated prophet. And she knew that what he said come from God. Él era un profeta vindicado y ella sabía que lo que él decía venía de Dios. And she said, as our soul lives, I'll not leave you till I find out why. Y ella dijo, vive tu alma, que no te dejaré hasta que me entere por qué. And she stayed with him. She was persistent until she got what she asked for. Y ella se quedó con él. Ella fue persistente hasta que ella recibió lo que pidió.
Reminds me here not long ago, a little woman coming from California when I still lived in Jeffersonville. It's been about 3 or 4 years ago. Eso me hace recordar de no hace mucho de una mujer que venía de California cuando yo aún vivía en Jeffersonville hace como 3 o 4 años. She had a tumor, and the tumor alone weighed 50 pounds. Ella tenía un tumor y solo el tumor pesaba 50 libras. They had to pack her into the building, set her back. Ellos tuvieron que cargarla para traerla al edificio y sentarla. She showed us to be there that night. Ella sabía que yo iba a estar allí esa noche. She thought I was going to pray for the sick, but I just come to speak to the audience, maybe about what we got in here tonight. Ella pensó que yo iba a orar por los enfermos, pero yo solo vine para hablarle a la audiencia, quizás tantos como los que tenemos aquí hoy en esta noche. After getting through speaking, some of them told her he doesn't pray for the sick tonight. Después de terminar de hablar, algunos de ellos le habían dicho a ella, él no ora por los enfermos esta noche. But she wanted to be prayed for. She had said in her heart and believed she'd been in a meeting before and said, I believe if Brother Branham would pray for me, I'd be healed. Pero ella quería que se orara por ella. Ella había propuesto en su corazón y creído. Ella había estado en una reunión antes y dijo, yo creo que si el hermano Branham orara por mí, yo sería sana. That night, two or three of the deacons passed her around, went out beside the building, come around the back, laid her at the door. Y esa noche, dos o tres de los diáconos la llevaron y salieron por el lado del edificio, dieron la vuelta por la parte de atrás, la pusieron junto a la puerta. I started walking out with Billy Paul through the back. She grabbed me by the trouser leg. Like that. Y yo comencé a salir con Billy Paul por atrás. Ella me agarró del pantalón así. She said, Brother Branham, she said, I've always believed if you'd ask God, God would heal me. Ella dijo, hermano Branham, dijo ella, yo siempre he creído que si usted le pide a Dios, Dios me sanaría. I put my hand over on her. I said, then sister, according to your faith, be it unto you. Yo puse mi mano sobre ella, le dije, entonces hermana, conforme a su fe, se ha hecho. A few months after that, I met her over in a meeting there. There she was standing with a perfect waistline. The 50-pound tumor was gone. Unos pocos meses después, me la encontré en una reunión allá. Ahí estaba parada con una cintura normal. El tumor de 50 libras había desaparecido. She said, I'll take any woman in here in their dressing room and let her see if there's a mark on me anywhere. Here's my picture of what I was. Ella dijo, yo entraré con cualquier mujer aquí al cuarto de vestir y la dejaré revisar si hay alguna marca en mí en cualquier parte. Aquí está mi fotografía de cómo era yo. What was it? ¿Qué fue? Whether you're praying for the sick or not, she was persistent. Aunque se estuviera orando por los enfermos o no, ella fue persistente. She had come from California to be healed. And she wasn't going back any other way but being healed. Ella había venido desde California para ser sanada y ella no iba a regresar de ninguna otra manera sino sana. She was persistent. Ella fue persistente. Remember being called by the bedside of a boy dying here a few years ago with black diphtheria. Yo recuerdo que fui llamado a la cama de un muchacho muriendo aquí hace unos años con difteria negra. And they wouldn't let me go in there because I had children. Y ellos no me dejaban entrar ahí porque yo tenía niños. The doctor said, you can't go in there, you're a married man. El doctor dijo, usted no puede entrar ahí, usted es un hombre casado. I knew he was Catholic, and I said, if the boy was Catholic, would you let the priest go in? Yo sabía que él era católico, y yo dije, si el muchacho fuera católico, ¿dejaría usted entrar al sacerdote? He said, yeah, but he's not married. Él dijo, sí, pero él no es casado. I said, he visits children and so forth. Yo dije, él visita niños y demás. Said, it's not the question, Mr. Branham. Dijo, ese no es el asunto, señor Branham. I said, you'd let a priest go and give him the last rites. This is the last rites. The boy's dying. Let me get to him. Yo dije, ¿usted permitiría a un sacerdote entrar y darle las últimas honras fúnebres? Estos son los últimos honores fúnebres. El muchacho está muriendo. Permítame entrar a donde él. Well, finally I persuaded him. Pues finalmente lo persuadí. And he dressed me up like a Ku Klux Klan or something, all kinds of things over. Y él me vistió como uno del Ku Klux Klan o algo, toda clase de cosas encima. The old mother and father were standing there. Y los padres ancianos estaban parados allí. I left the meeting and the old mother and father said, if you'll come pray, my child will live. Yo había salido de una reunión y la madre y el padre dijeron, si usted viene a orar, mi hijo vivirá. The boy's about 17, 18 years old. El muchacho era como 17, 18 años. Had a cardiogram, a machine there, some sort. Tenía un cardiograma, una máquina ahí de algún tipo. He'd been unconscious for 2 or 3 days.
And there he knew nothing. Él había estado inconsciente por dos o tres días y él no tenía conciencia de nada. The mother and father received me as I come in. La madre y el padre me recibieron cuando entré. I knelt down and prayed a simple little prayer of faith. Me arrodillé y oré una sencilla oración de fe. I said, "Sir, do you believe God?" Yo dije, "Señor, ¿le cree usted a Dios?" He said, "With all my heart. Only thing I want you to do is ask God. God will give it." Él dijo, "Con todo mi corazón, lo único que quiero que haga es que le pida a Dios. Dios lo concederá." I said, "Thank you, brother, for your confidence. May I never betray it." Yo le dije, "Gracias, hermano, por su confianza, que yo nunca la defraude." I laid hands up on the little fellow and prayed, "Lord Jesus, let this father and mother's faith join with mine and come before your throne tonight. Let this boy live and not die because we believe in Jesus' name." Yo puse mis manos sobre el muchacho y oré, "Señor Jesús, permite que la fe de este padre y esta madre se unan con la mía y llegue ante tu trono esta noche. Permite que este muchacho viva y no muera, porque nosotros creemos en el nombre de Jesús." Got up. The father reached over and grabbed the mother across the little arm along with a thing he was breathing in there and said, "Mother, isn't this wonderful? Isn't this wonderful? Oh, it's so wonderful." Me levanté y el padre extendió la mano y alcanzó a la madre al otro lado del pequeño pulmón de hierro, una cosa que la que él estaba respirando ahí adentro, y dijo, "Madre, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? Oh, es tan maravilloso." And that little nurse standing there, she's amazed. That little cap like to fall off her head. Y la enfermera parada ahí, ella estaba asombrada. Esa pequeña gorrita como que casi se le cae de la cabeza. She looked around and she said, "Sir, I don't understand. How can you act like that, you and your wife and your son dying?" Ella miró alrededor y dijo, "Señor, yo no entiendo. ¿Cómo puede usted actuar de esa manera? Usted y su esposa y su hijo muriendo." He said, "Honey, my son's not dying." Él dijo, "Cariño, mi hijo no se está muriendo." "What said doctor said that he was dying?" Pues dijo, "El doctor dijo que él estaba muriendo." He said that ever what the machine was said when a heart ever goes that low with this fever, it never has been known in history to ever come back. Dijo que lo que sea que era esa máquina decía, cuando un corazón llega a ese nivel con esta fiebre, nunca se ha sabido en la historia que alguna vez se recupere. I never forget that old patriarch's faith. He belonged to, I believe, the A.B. Simpson movement. Yo nunca olvidaré la fe de ese viejo patriarca. Creo que él pertenecía al movimiento de A.B. Simpson. Walked up and put his hands up on the shoulders. He's about 60 years old. Put his hands up on the shoulders of this little girl. Looked her in the face. Se acercó y puso sus manos sobre los hombros. Él era como de 60 años. Puso sus manos sobre los hombros de esta muchacha. La miró en la cara. He said, "Honey, you're looking at that machine. That's all you know to look at. But I'm looking at a promise that God said he would do it." Él dijo, "Cariño, tú estás mirando esa máquina. Eso es todo lo que sabes mirar. Pero yo estoy mirando a una promesa, la cual Dios dijo que la cumpliría." It depends on what you're looking at. Depende de lo que usted está mirando. They were hugging one another and rejoicing their brother. Ellos estaban abrazándose el uno al otro y regocijándose. And he's married and a missionary in Africa now with two children. Y él está casado y ahora es un misionero al África con dos niños. Why? Because a father and mother could hold on the darkest hour, persistent. ¿Por qué? Porque un padre y una madre pudieron mantenerse firmes en la hora más oscura, persistentes. Yes, sir. Persistent, have faith in God. Sí, señor, persistentes. Tengan fe en Dios. Little Micah, in the presence of all them 400 trained prophets, were persistent when he had a vision from God. El pequeño Micaías, en la presencia de todos esos 400 profetas entrenados, fue persistente cuando él tuvo una visión de Dios. Though they, he was contrary. Aunque ellos, él era lo contrario. They met him and told him, "Now we'll put you back in the association if you just say the same thing you, they say." Ellos se encontraron con él y le dijeron, "Ahora te admitiremos de nuevo en la asociación si tú solo dices lo mismo como ellos." He said, "As the Lord lives, I'll only say what he tells me to say." Él dijo, "Vive Jehová, yo únicamente diré lo que él me diga que hable." And his vision was examined with the word of God, and he pronounced this prophecy no matter what.
Su visión fue examinada con la palabra de Dios y él pronunció su profecía no importando. They said, we throw him into the inner cells and give him sorrow, bread of sorrow and waters of sorrow. And when they come back, he said he'd deal with him, Ahab did. Ellos dijeron, lo echaremos en las celdas más internas y le daremos aflicción, pan de aflicción y aguas de aflicción. Y cuando regresan, dijo que él lidiaría con él, dijo Acab. He said, if you come back at all, God hasn't spoke to me. Él le dijo, si es que tú acaso regresas, Dios no me ha hablado a mí. He was persistent. He knew where he was standing. Él fue persistente. Él sabía dónde estaba parado. The blind man had been healed by Jesus could not argue their theology. They said, who opened your eyes? El hombre ciego que había sido sanado por Jesús no podía debatir la teología. Ellos dijeron, ¿quién abrió tus ojos? He said, a man called Jesus of Nazareth. Él dijo, un hombre llamado Jesús de Nazaret. He said, this man's a sinner. We know not whence he come from. Dijeron, este hombre es un pecador. No sabemos de dónde él viene. Now he gave them a good answer. Ahora, él les dio una buena respuesta. He said, you are the religious leaders of this day. And this man has given me my sight, and yet you don't know where he come from. Él dijo, ustedes son los líderes religiosos de este día. Y este hombre me ha dado mi vista, y sin embargo, ustedes no saben de dónde vino él. He had a pretty good theology of his own. Él tenía una buena teología propia. He couldn't argue with them, but he knew one thing. He could see and he wasn't ashamed. Él no podía discutir con ellos, pero él sabía una cosa, que él podía ver, y él no estaba avergonzado. His father and mother was ashamed to say something about it, but not him. Su padre y madre estaban avergonzados de decir algo al respecto, pero él no. He had seen it, he had felt it, he had the results of it. Él lo había visto, él lo había sentido, él tenía los resultados. Something had told him, and he was persistent. Algo le había hablado, y él fue persistente. Philip, as soon as he seen last night's lesson, what that when come up in the presence of Jesus Christ, when he saw Simon's son, or Andrew's brother, Peter, come up in the presence, which was Simon then, come in the presence of Jesus. Felipe, tan pronto él vio en la lección de anoche, lo que cuando vino a la presencia de Jesucristo, cuando él vio a Simón o al hermano de Andrés, Pedro vino a la presencia, el cual era Simón en ese entonces, vino a la presencia de Jesús. Simon had been taught as a child that Messiah would be a prophet. Simón había sido enseñado desde niño que ese Mesías sería un profeta. When he walked into his presence and he told him, your name is Simon and you are the son of Jonas. Cuando él entró en su presencia y él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. He was persistent. Él fue persistente. He was ready then to become the head of the church. Él estaba listo entonces, llegó a ser la cabeza de la iglesia. When Philip saw it, he knew another good Bible reader that knew the truth. Cuando Felipe lo vio, él conocía a otro buen lector de la Biblia que conocía la verdad. He was persistent. Él fue persistente. He went around the mountain and got him. Él fue al otro lado de la montaña y lo trajo. And when Nathanael came, a man of renown, a real Hebrew indeed, a man staunch Hebrew, real fine man, fine integrity, he was a great man. Y cuando Natanael vino, un hombre de renombre, un verdadero hebreo, un hombre, un hebreo firme, un hombre muy fino, de excelente integridad, un gran hombre. But in the presence of his priest, in the presence of every one of them, when Jesus looked upon him and said, behold an Israelite in whom there's no God. Pero en la presencia de sus sacerdotes y ante todos ellos, cuando Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. He said, Rabbi, how did you know me? I've never seen you before. How did you know who I was? Él dijo, Rabí, ¿cómo me conociste? Yo nunca te he visto antes. ¿Cómo sabías quién era yo? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. He fell at his feet and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Thou art the King of Israel. Él cayó a sus pies y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. Why, he was persistent regardless of what anybody else thought. ¿Por qué? Él fue persistente sin importar lo que alguien más pensara. He had met the thing he had read about. Él había encontrado la cosa de la cual él había leído. What he had expected to find in Jesus, he had found. Lo que él había esperado encontrar en Jesús, él lo había hallado.
A little prostitute woman came out the well one day to get water. Una prostituta vino al pozo un día para sacar agua. There sat Jesus, an ordinary man, dressed in ordinary clothes, eating ordinary food, talking ordinary language, just common street language like anyone else talking. Ahí estaba sentado Jesús, un hombre cualquiera vestido en ropa común, comiendo comida común, hablando un lenguaje usual, sencillamente un lenguaje común de la calle como cualquier otro hablaba. And she spoke to him, he spoke to her. Y ella habló con él, él habló con ella. He found where her fault was. He said, go get your husband and come here. Él halló dónde estaba su falla y él le dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. She said, I have no husband. Ella dijo, no tengo marido. Said, you said, well, we've had five, and the one you're living with now is not yours. Dijo, bien has dicho, tú has tenido cinco, y con el que ahora vives no es tuyo. Quickly, that predestinated seed in her heart struck life. Rápidamente saltó a vida esa simiente predestinada en su corazón. When it struck the Pharisees, it just turned the whole thing black. Cuando eso llegó a los fariseos, solo sirvió para oscurecer el cuadro por completo. They said, this man's Beelzebub, he's a fortune teller. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. But she knew the word was sharper, more powerful than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts of the heart. Pero ella sabía que la palabra era más cortante, más eficaz que una espada de dos filos, y discernidora de los pensamientos del corazón. She said, sir, I perceive that you are a prophet. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. We haven't had one for 400 years. No hemos tenido uno por 400 años. I perceive that you're a prophet. Me parece que tú eres profeta. But we know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Pero sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. He said, I'm he that speaks to you. Él dijo, yo soy él que habla contigo. Surely the one that done the miracle would not tell a lie. He was a prophet. Ciertamente aquel que hizo el milagro no diría una mentira. Él era profeta. She said, I am that Messiah. I'm the one that speaks to you, me. Él le dijo, yo soy ese Mesías. Yo soy el que habla contigo. Yo soy él. Now try to stop her. Ahora intente detenerla. If anyone is ever in the East, you know the man in the street would never hear a prostitute. Si alguien estuvo alguna vez en el Oriente, ustedes saben, el hombre en la calle nunca escucharía a una prostituta. She had no voice at all. Ella no tenía voz en lo absoluto. But try to stop her, like a house on fire on a windy day. You couldn't do it. Pero trate de detenerla. Era como una casa en llamas en un día de viento. Usted no podría lograrlo. Right into the street she went screaming, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah? Directo por la calle se fue gritando, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías? There he sits out there at the well now. That's the very Messiah. Ahí está él, sentado junto al pozo ahora mismo. Ese es el propio Mesías. We've looked for that man to come and there he sits. He told me these things. Hemos esperado que ese hombre venga y ahí está sentado. Él me dijo estas cosas. The Bible said that the people believed because of the woman's testimony. La Biblia dice que la gente creyó debido al testimonio de la mujer. In closing, I might say, para cerrar, diría esto. I see some Spanish people sitting here. I might say some as in old Mexico not long ago at the arena down there, some kind of a place. Yo veo alguna gente hispana sentada aquí. Yo pudiera decir esto. Yo estaba en México, no hace mucho, allá en la en el Coliseo allá, alguna clase de lugar. We couldn't get in the bull ring or the big ring, but we got a place out where several thousand people had gathered. No pudimos entrar a la Plaza de Toros o al Gran Redondel, pero conseguimos un lugar allá donde varias miles de personas se habían reunido. Brother Espinosa, I think Assembly of God, brother, you all know him. In California, he was my interpreter. El hermano Espinosa, creo un hermano de las Asambleas de Dios, todos ustedes lo conocen, de California, él fue mi intérprete. The night before that, there'd been an old blind man come across the platform that couldn't see at all. La noche anterior a esa, hubo un hombre ciego que pasó por la plataforma, que no podía ver en lo absoluto. I looked at him, I had good shoes on, good clothes. Lo miré, yo tenía unos buenos zapatos y buena ropa. Poor old man, ragged, trousers all tore off, his old hat sewed up with looked like binder twine and his blind white beard hanging down. Pobre anciano, harapiento, los pantalones todos rotos, su sombrero viejo cosido con parecía con hilo de campo, y él estaba ciego, barba blanca colgándole.
His old big old feet, now maybe hadn't had shoes on in years, dusty all over, totally blind. Sus pies grandes, viejos, y quizás no se había puesto zapatos en años, polvoriento por todo el cuerpo, totalmente ciego. I looked at him, I thought my dad would be about that age if he'd live. Yo lo miré, pensé, mi papá estaría como de esa edad, si él viviera. I slipped over to him, I said, how do you do, Brother Espinosa's interpreter. Me acerqué a él, yo le dije, ¿cómo está? El hermano Espinosa interpretó. I set my foot up the side of his to find out. Yo coloqué mi pie junto al suyo para saber. A little curtain across the platform about four or five times as wide as this. Había una pequeña cortina al cruzar al otro lado de la plataforma, como cuatro o cinco veces tan ancho como esta. I thought of my shoes fitting. I give him my shoes. Yo pensé, si mis zapatos le sirvieran, le daría mis zapatos. Oh, his feet was much larger than mine. Oh, sus pies eran mucho más grandes que los míos. I put my shoulders up against him like I was going to put my arms around him. His shoulders was wider than mine. I seen that and I couldn't give him a coat. Yo puse mis hombros contra él como si lo fuera a abrazar. Sus hombros eran más anchos que los míos. Yo vi entonces que no podía darle mi abrigo. I thought, God, what can I do? Yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer? Poor old fella, probably hasn't had a decent meal in his life. Pobre anciano, probablemente no ha tenido una buena comida en su vida. And there he was, eating old rejected tortillas down there somewhere, but yet have to spend what little money he had to get a grease candle to burn it on $1 million gold altar for his sins. Living in such superstition and darkness as that. Y ahí estaba él, comiendo tortillas viejas y desechadas por ahí en alguna parte, pero sin embargo tener que gastar el poco dinero que tenía para comprar una vela de cera para encenderla en un altar de oro de $1,000,000 por sus pecados, viviendo en tal superstición y oscuridad como esa. I thought, what a time, why can fate be so evil? Yo pensé, qué tiempo, ¿cómo podrá el destino ser tan malo? I put my arm around him and cried, oh God, have mercy upon him. Yo puse mi brazo alrededor de él y clamé, oh Dios, ten misericordia de él. Gloria a Dios. Él gritó, gloria a Dios. About that time I looked around, he could see as good as I could, going across the platform. Y como en ese momento yo lo miré, él podía ver tan bien como yo, caminando a través de la plataforma. And the next night when we come in, there was a rick of old clothes and shawls and hats up 3 or 4 feet high, like this, all the way across. Y a la siguiente noche cuando entramos, había un montón de ropa vieja y chales y rebozos y sombreros hasta 3 o 4 pies de alto, de esta manera a lo largo. How they ever know who it belonged to? ¿Cómo sabían ellos a quién pertenecían? You think they cared? ¿Piensan ustedes que les interesaba? They come to church that morning at 8 or 9 o'clock, no seats to sit down in, right out there and it poured down rain and just leaning against one another. Ellos llegaron a la iglesia a las 8 o 9 de la mañana y no había asientos para sentarse, al intemperie y lloviendo a cántaros y solo apoyándose uno contra el otro. Las mujeres con su cabello colgando y cargando a sus niños y demás. Lloviendo a cántaros, llegaron a las 9 y yo no estaría allí hasta como las 8:30 o 9 de esa noche. They'd be sure there's going to be there. Stood right there waiting to come in. Ellos querían asegurarse que iban a conseguir entrada. Se pararon ahí esperando hasta que yo entrara. They let me down on a rope ladder on the back of the arena, where I come in like this, walked out the platform. Ellos me bajaron por una escalera de lazo por la parte de atrás del coliseo, donde yo entré así y salí a la plataforma. Billy Paul and a man that I call Mañana, which means tomorrow. He is always so slow to come get me. Billy Paul y un hombre que yo llamaba Mañana, que significa mañana, él siempre era tan demorado para venir a recogerme. And so, I said, just come tomorrow, you done ruined tonight. Y así que yo le dije, solo venga mañana, usted ya echó a perder esta noche. So, he brought me over there and he let me down and come in on the platform. Así que él me llevó allá y me dejó, y yo entré a la plataforma. Brother Jack Moore, many of you know him, just cross church Shreveport. He was with me. And Brother Espinosa and several of the brethren. El hermano Jack Moore, muchos de ustedes lo conocen, de aquí cerca de Shreveport, él estaba conmigo, y el hermano Espinosa y varios de los hermanos. Then while we stand there on the platform, Billy come. Entonces cuando estábamos parados ahí en la plataforma, Billy vino. I heard a great row way out over there, thousands times thousands seating in there. Yo oí una gran bulla muy allá, había miles y miles de personas. Billy said, Daddy, you'll have to do something to the little Spanish woman over here.
said she's got a dead baby in her arms. Billy dijo, papá, tú tendrás que hacer algo. Aquí hay una mujercita hispana. Dijo, ella tiene un niño muerto en sus brazos. So that baby died this morning. They say early and mañana give out them prayer cards and said, and he ain't got a prayer card and I ain't got one. Dijo, ese bebé murió esta mañana. Dicen ellos temprano. Y mañana repartió esas tarjetas de oración y dijo, y él ya no tiene ninguna tarjeta de oración y yo tampoco tengo. Said, and she's determined to bring that baby in the prayer line. Dijo, y ella está determinada a traer ese bebé a la línea de oración. Said, we've got about 400 there ready to be prayed for. Dijo, tenemos como 400 ahí listos para que se ore por ellos. I said, well, just make her stay back, because if she gets ahead, they'll start every one of them doing that. Yo dije, pues, dije, solo hagan que ella se quede atrás, porque si ella se adelanta, eso causará que todos lo comiencen a hacer. And I said, we can't do that. Tell her just get in line, maybe tomorrow. We're going to be here tomorrow. Give her a prayer card. Yo dije, no podemos permitir eso. Solo dile a ella que entre en la línea quizás mañana. Todavía vamos a estar aquí mañana para darle a ella una tarjeta de oración. He said, you come over and try it. Él dijo, ven tú e inténtalo. Said, I got 300 ushers there that can't even hold her and said she won't weigh 90 pounds. Dijo, yo tengo 300 ujieres ahí que ni siquiera pueden detenerla. Y dijo, ella no pesa ni 90 libras. And said, you can't hold her. Said, she runs between their legs, jumps over their shoulders or anything with this dead baby. Y dijo, no se puede detener. Dijo, ella corre entre sus piernas, salta sobre sus hombros o lo que sea con este bebé muerto. And I said, Brother Jack, I said, she don't know me. She wouldn't know me from you. Go on down and pray for the baby and that'll settle it like that. Yo dije, hermano Jack, dije yo, ella no me conoce. Ella no me distinguiría de usted. Vaya y ore por el bebé y con eso quedará arreglado. I said, baby dead? Y yo dije, ¿está muerto el bebé? I said, yes. Dijo, sí. I said, I'm speaking on faith being the substance of things hoped for. Yo dije, yo estaba hablando sobre fe siendo la sustancia de las cosas que se esperan. And I was speaking, and Brother Espinosa started speaking on as I was speaking. Y yo estaba hablando, y el hermano Espinosa empezó a hablar mientras yo estaba hablando. Brother Jack started down to pray for the baby. El hermano Jack comenzó a bajar a orar por el bebé. And as I started to look, I looked out here in front of me, and there was a little Mexican baby. No teeth, it was so little, it was smiling, looking at me. A vision. Y mientras comencé a mirar, miré aquí enfrente de mí y ahí estaba un bebé mexicano. No tenía dientes, de lo pequeño. Estaba sonriendo y mirándome. Era una visión. I said, wait a minute, Brother Jack. Bring the baby here. Yo dije, espere un minuto, hermano Jack. Traiga el bebé acá. And so they opened up the way. Y así que abrieron paso. Here come the little woman with the prayer beads in her hands and falling on the floor hollering, Padre. Ahí venía la mujercita con el rosario en sus manos y cayéndose de rodillas gritando, Padre. And I raised her up. I said, don't. Y la levanté. Yo dije, no. She had a little blue and white striped blanket, a little stiff baby about that long laying in her arms. Ella tenía una cobijita rayada, azul y blanca, un pequeño bebé tieso, como así de largo en sus brazos. I said, ask her when it died. Yo dije, pregúntale cuándo murió. Said it died in the doctor's office that morning, about 9 o'clock. Dijo, murió en la oficina del doctor esa mañana, como a las 9. This is about 9:30, 10 o'clock that night. Y ya eran como las 9:30 o 10 de esa noche. And it was soaking wet. She'd been standing her hair all down. Y toda empapada, ella había estado parada afuera, su cabello todo abajo. Pretty little woman, and she probably her first baby. She looked to be 25 years old or something. Una hermosa mujercita, y ella probablemente su primer bebé, parecía tener 25 años o algo así. And I said, Brother Espinosa, don't interpret this prayer because I just seen a vision of a little dead or a little baby out there laughing at me. I said, it might be the baby. Y yo dije, hermano Espinosa, no interprete esta oración porque yo acabo de ver una visión de un pequeño muerto y un pequeño bebé ahí sonriéndose conmigo. Yo dije, podría ser el bebé. And I put my hands upon the little blanket and I said, Dear Heavenly Father, I don't know what the vision meant, but I seen the little baby. Y puse mis manos sobre la cobijita y dije, amado Padre Celestial, yo no sé lo que significó la visión, pero vi al pequeño bebé. If that baby, you're ready to call it back to life, I'll call for its life in the name of Jesus Christ. Si ese bebé, si tú estás listo para llamarlo de nuevo a vida, yo pido por su vida en el nombre de Jesucristo. Let out a yell, he kicked that blanket and began screaming like that.
Dejó escapar un grito y pateó esa cobija y comenzó a gritar así. Y yo, la voz de los hombres de negocio, lo publicó no hace mucho. I said, Brother Espinosa, don't say nothing about that now. Yo dije, hermano Espinosa, no mencione usted nada acerca de eso. You send a runner after that baby and that woman and get it to the doctor and get a signed affidavit before you publish that. Now I said, because it must be true, we don't know. Envíe un mensajero en busca de ese bebé y esa mujer y llévela al doctor y consiga una declaración firmada antes que usted publique eso, dije yo, porque tiene que ser la verdad. Nosotros no sabemos. So they sent a runner. Así que enviaron un mensajero. The doctor signed an affidavit that the baby died with double pneumonia that morning at 9 o'clock in his office. Y el doctor firmó una declaración que el bebé murió de doble pulmonía esa mañana a las 9 en punto en su oficina. It had no aspiration, his heart was gone, been dead and stiff. Este no tenía respiración, su corazón había fallado, estaba muerto y tieso. And there that little woman was, wow, because she was persistent. Amen. Y ahí estaba esa mujercita. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Nothing's gonna stop her. She was persistent. Nada iba a detenerla. Ella fue persistente. She was persevering. Though her priest would have put her out of the church, certainly he would. No matter what happened. Ella fue perseverante, aunque su sacerdote la hubiese expulsado de la iglesia, ciertamente que lo haría. No importó lo que pudiera pasar. She'd have been looking at the fence a few nights before that she'd seen that old blind man receive his sight. Sucedió que ella se había asomado por el cerco unas noches antes y ella había visto a ese anciano ciego recibir su vista. If God could give sight to the blind, he could raise the dead. Yeah. Si Dios pudo darle vista al ciego, él podía resucitar al muerto. And she had a need. Y ella tenía una necesidad. She was persistent. Like this Serbian woman, she got her desire because she was persistent. Ella fue persistente, como la mujer sirofenicia. Ella recibió su deseo porque ella fue persistente. Brother and sister, we're in the presence of Jesus Christ. Hermano y hermana, estamos en la presencia de Jesucristo. He said, wherever two or three are assembled in my name, there I am in the midst of them. Él dijo, donde quiera que dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Whatever they agree upon is touching one thing and ask, they shall receive. En todo lo que estuvieran de acuerdo y lo pidieren, lo recibirán. Let us be persistent now in the presence of God as we bow our heads. Seamos persistentes ahora en la presencia de Dios mientras inclinamos nuestros rostros. Our gracious heavenly Father, we've been speaking for about 30 something minutes now or more for thy kingdom. Nuestro bondadoso Padre Celestial, hemos estado hablando ahora como por 30 y tantos minutos o más de tu reino. God made the promise. God is obligated to his promise. Dios hizo la promesa. Dios está obligado a su promesa. Let us, Lord, remember and be like that little woman, persistent. Permítenos, Señor, recordar y ser como esa mujercita, persistentes. If Jesus is here in our midst, then let us hold on to him until we have achieved that what we've come for. Si Jesús está aquí entre nosotros, entonces que nos aferremos de él hasta que hayamos logrado aquello por lo cual hemos venido. If there's those here tonight who are not saved, may they hold on until the saving grace of God has received them. Si hubieran aquellos aquí esta noche que no son salvos, que ellos se aferren hasta que la gracia salvadora de Dios los haya recibido. If they're here without the baptism of the Holy Spirit, may they be like that little woman. Let not time or anything else stand in the way. Si están aquí sin el bautismo del Espíritu Santo, que ellos sean como esa mujercita. Permite que ni el tiempo ni nada se interponga en el camino. They'll hold and be perseverant until the Holy Spirit fills their life with the grace of God. Ellos se aferrarán y serán perseverantes hasta que el Espíritu Santo llene sus vidas con la gracia de Dios. If they're sick, may they not let loose. Si están enfermos, que no se desanimen. May they hold like Jacob, how perseverant he was. Que ellos se aferren como Jacob. Qué perseverante fue él. He held on and said, I'll not let you go until you bless me. Él se aferró firmemente y dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas.
That blessing meant life to him, and so does it mean to us tonight. Esa bendición significó vida para él y también lo significa para nosotros esta noche. And healing means life to us, Lord. Y la sanidad significa vida para nosotros, Señor. We pray that your presence will come, that we'll be able to get a hold of you, and you get a hold of us like you did with Jacob, that wrestling prince. Pedimos que venga tu presencia, que podamos aferrarnos de ti, y que tú nos tomes a nosotros como lo hiciste con Jacob, ese príncipe luchador. That you'll change our name from a church book here on earth to the Lamb's book of life in heaven. Que tú cambies nuestro nombre de un registro de iglesia aquí en la tierra al libro de la vida del Cordero en el cielo. Persevering, holding on until God confirms his promise in us. Perseverantes, manteniéndonos firmes hasta que Dios confirme su promesa en nosotros. We ask it in his name. Lo pedimos en su nombre. Lord, we know a word from you will mean more than a million that anyone else could speak. Señor, sabemos que una palabra de ti significará más que millones que cualquiera pudiese hablar. Come, Lord, and vindicate this that I've told the truth. Ven, Señor, y vindica esto de que yo he dicho la verdad. You are the same, yesterday, today, and forever. You are the Word. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres la palabra. You was the Word that was in Noah. Tú fuiste la palabra que estuvo en Noé. You're the Word that was in Moses. Tú eres la palabra que estuvo en Moisés. You was the Word that was in Elijah. Tú eras la palabra que estuvo en Elías. You was the Word that was in David. Tú eras la palabra que estuvo en David. You are the Word made flesh and is among us tonight. Tú eres la palabra hecha carne y estás entre nosotros esta noche. You're here to vindicate every promise that you made for this hour. As it was in the days of Sodom, all these promises that you made, you're here to confirm it. Tú estás aquí para vindicar cada promesa que tú hiciste para esta hora, como fue en los días de Sodoma, y todas estas promesas que tú hiciste, tú estás aquí para confirmarlas. Grant it tonight, Father. We'll watch to see you here. Concédelo esta noche, Padre. Nosotros vigilaremos para verte a ti aquí. And then may the church reach up by faith and take a hold and say, I'm perseverant, Lord. Y entonces que la iglesia se extienda por fe y se aferre y diga, yo soy perseverante, Señor. I'll stay here like the unjust judge that the widow had a hold of. Yo me quedaré aquí como el caso del juez injusto al que la viuda tuvo que aferrarse. And if that unjust judge to get rid of the woman gave her her desire, how much more will the Heavenly Father give those that he's expecting to hold to him tonight. Y si ese juez injusto, para deshacerse de la mujer, le concedió a ella su deseo, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a aquellos que él está esperando se aferren a él en esta noche? Granted, in Jesus' name we pray, amen. Concédelo en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. The Lord be blessed. Bendito sea el Señor. I want to see the you give back. Quiero ver, Billy, ¿repartiste tarjetas? 200. ¿200? What's the ones you give out today? H. ¿Cuáles son las que tú diste hoy? H. Where did we start from one last night, didn't we? ¿En dónde empezamos? En el 1 anoche, ¿no es así? Let's start from somewhere else tonight. Empecemos por otra parte en esta noche. The prayer card tonight is H. La tarjeta de oración esta noche es H. Everyone has prayer cards, hold on to them. See, we're going to pray for everyone. Just hold on. Hold that prayer card. Todos que tengan tarjetas de oración, reténganlas. Ven, vamos a orar por cada uno. Solo reténganla, retengan esa tarjeta de oración. You give a man a prayer card, he's 60% healed right then, see? Al darle a un hombre una tarjeta de oración, él está 60% sanado en ese momento, ¿ven? He knows he's going to get in line, so just hold it. Él sabe que él va a entrar en la línea. Así que él solo la retendrá. That's the reason we give them out. Esa es la razón que las repartimos. Let's start from, let's make it from 80 tonight. Start from 80, 90, 100. Empecemos desde, veamos desde, hagámoslo desde la 80 esta noche. Empecemos desde la 80, 90, 100. Who has prayer card H? H like heaven. H80, raise up your hand.
¿Quién tiene la tarjeta de oración H? H80, levante su mano. See if maybe I'm wrong. Maybe we start from somewhere else. Ben, si estoy, quizás estoy equivocado. Empezaremos de alguna otra parte entonces. Sir, I didn't see it. Señor, yo no lo vi. Oh, back. All right, come here, sir. Oh, ahí atrás. Muy bien, venga aquí, señor. H81. Who has 81? Raise up your hand. H81. ¿Quién tiene 81? Levante su mano. 81, over here, come, lady. 81, por aquí. Venga, señora. 82. Who has 82? Would you raise up your hand? Right there. 82. 82. ¿Quién tiene 82? ¿Levantaría usted su mano? Justo ahí. 82. All right, 82. Who has prayer card H82? Muy bien, 82. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H82? There's 80, 81. We want H82. Ahí está 80, 81. Queremos H82. How would you say it in Spanish? Might be somebody in Spanish. All right, 82. ¿Cómo lo diría en español? Pudiera ser alguien en español. Muy bien, 82. 83, H83. Who has prayer card H83? 83, H83. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H83? Look on your prayer card. Miren su tarjeta de oración. Look at your neighbor's prayer card. Maybe they're deaf and can't hear. Miren la tarjeta de oración de su vecino. Quizás son sordos y no pueden oír. H83. Don't get them cards if you're not going to use them. See? No reciban ustedes esas tarjetas si no las van a usar, ¿ven? Get them, use them. See? Tómenlas, úsenlas, ¿ven? Don't pass them to someone else, keep them yourself. No se las pasen a alguien más, reténganlas ustedes mismos. You'll be turned down in the prayer line, see? Serán rechazados en la línea de oración, ¿ven? So take your card, come listen to the instructions before the meeting. Take your prayer card and then stay in your seat, see? Así que tomen su tarjeta, vengan, escuchen las instrucciones antes de la reunión, tomen su tarjeta de oración y luego quédense en su asiento, ¿ven? H83, where's it at? H83, ¿dónde está? 84. 84. The lady here, 85. 86. La señora aquí, 85, 86. That's right, respond quick. Eso es correcto, respondan rápido. 86, 87, 88. 89. 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Brother Grant, if you want to see if they all get in the prayer line. Cuéntelas, hermano Grant, si lo hiciera, y vea que todos ellos entren en la línea de oración. Now, I'm going to ask everybody in here now, we'll be done in about 10-15 minutes. Ahora, voy a pedirles a todos aquí, terminaremos como en 10-15 minutos. I'm going to ask everybody in here to remain in your seat that wasn't called, be real reverent, quiet. Les voy a pedir a todos aquí que permanezcan en su asiento, los que no fueron llamados, permanezcan bien reverentes, en silencio. Be persistent now. Sean persistentes. Let's give you another little story. Vamos a contarles otra corta historia. One time there was a woman, una vez había una mujer. Jesus said his fame had spread abroad over in Gadara, and a little woman came down, or not in Gadara, it was another country. Jesús había, su fama se había esparcido por allá en Gadara, y una mujercita vino, o no en Gadara, era otra región. And she had heard of him. She had a blood issue. Y ella había oído de él. Ella tenía un problema de sangre. She came to the meeting where Jesus was at the seashore, but she couldn't get to him. Ella vino a la reunión donde estaba Jesús, en las orillas del mar, pero ella no podía llegar hasta él. And so she said within her heart, now listen, within her heart, that if I can touch his garment, I'll be made well. Y así que ella dijo dentro de su corazón, ahora escuchen, dentro de su corazón, si yo puedo tocar su manto, seré sana. Remember the story?
¿Recuerdan la historia? Now she slipped through and touched his garment. Ahora, ella se entremetió y tocó su vestidura. Now, what happened? Ahora, ¿qué aconteció? Jesus turned and said, "Who touched me?" Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Why, Peter rebuked him. Pues Pedro lo reprendió a él. Just think of that. Now, while they're seeing if they're all there. Solo piensen en eso mientras ellos están viendo si todos están en orden. Peter rebuked him and said, "Lord, something like this. Why, people will wonder if you're in your right mind." Pedro lo reprendió. Él dijo, "Señor, algo así. Pues la gente se preguntará si estás en tu mente cabal." Why, everybody, hello, Rabbi, hello, Prophet. This is the young prophet of Nazareth. This is the Galilean prophet. Hello there. Pues todos, hola, Rabí, hola, profeta. ¿Es este el profeta joven de Nazaret? ¿Es este el profeta de Galilea? Hola, amigo. Away with such a man, said the priest and all. Get away from everybody. Fuera con tal hombre, decían los sacerdotes y todos ellos. Aléjense de él todos. But he held on just the same. She did. Pero él se aferró de todas maneras, o más bien ella. She said, "If I can only touch his garment." She did. Ella dijo, si solamente pudiera tocar su manto, ella lo logró. Then Peter said, "Well, you make people think you're out of your mind." Entonces Pedro dijo, pues le harás pensar a la gente que estás loco. He said, "But I perceive that I've gotten weak." Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. How many knows that? ¿Cuántos saben eso? Virtue, which means strength, has gone from him. Virtud, lo cual significa fortaleza, había salido de él. And he looked around over the audience until he found the woman. Y él miró alrededor por toda la audiencia hasta que encontró a la mujer. And when he found the little lady, what did he say to her? He said, "Thy faith has saved thee." Y cuando él encontró a la dama, ¿qué le dijo él a ella? Él dijo, "Tu fe te ha salvado." Told her of her blood issue that she'd been saved. Le dijo a ella de su problema con la sangre que ella había sido salva. Is that right? ¿Es correcto eso? Now, how many believes that he's the same yesterday, today, and forever? Raise up your hand. Ahora, ¿cuántos creen que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Levanten su mano. How many knows that this is the truth? ¿Cuántos saben que esta es la verdad? Hebrews 3 says that right now he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Que Hebreos 3 dice que ahora mismo él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. How many knows that? ¿Cuántos saben eso? Well, if he's the same yesterday, today, and forever, only he's not in physical form. Pues si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, solamente que él no está en forma física. When he returns like that, time is over. He'll take the church with him. Cuando él regrese de esa manera, el tiempo habrá terminado. Él entonces se llevará a la iglesia. But he's sharing the form of the Holy Ghost to come into me and into you and perform his same works. Pero él está aquí en la forma del Espíritu Santo para entrar en mí y entrar en ustedes y hacer sus mismas obras. He said in John 14:12, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Él dijo en Juan 14:12, "El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará." Is that right? ¿Es correcto eso? And if the word is in us and we're telling the truth and it is the word that he promised for today, then isn't the word of God sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts and intents of the heart? Y si la palabra está en nosotros y estamos diciendo la verdad y es la palabra que él prometió para hoy, entonces ¿no es la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos y discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón? Does the Bible say that? ¿Dice así la Biblia? Was not all the prophets could discern the thoughts in the people's mind? ¿No podían discernir todos los profetas los pensamientos en las mentes de la gente? Is that right? ¿Es correcto eso? Why? It was the word that was in them. God's word for that day. ¿Por qué? Era la palabra que estaba en ellos, la palabra de Dios para ese día, ¿ven? That's how they were vindicated. That was their credentials. Así es como ellos fueron vindicados. Esas eran sus credenciales. None of them belonged to an organization, not one. Never did. Ninguno de ellos perteneció a una organización, ni uno. Nunca fue así. Their credentials were their ministry. Sus credenciales de ellos eran sus ministerios. God said, "If there be one among you spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear him, for I'm with him." Dios dijo, si hay alguno entre vosotros que es espiritual o profeta, y lo que él dice se cumpliere, entonces óiganle, porque yo estoy con él. But if it don't come to pass, well, don't hear him.
Pero si no se cumpliere, pues no lo oigan. It must not just be once, it must continually, all the time, from prophets. Y no solo debe ser una vez, debe ser continuamente, todo el tiempo, de los profetas. There's a gift of prophecies in the church which is to be examined by the examiners before it can be told to the church, of course. Hay un don de profecía que está en la iglesia, el cual debe ser examinado por los verificadores antes que pueda ser dicho a la iglesia, por supuesto. Let it be before two or three judges and then told her. Que sea ante dos o tres jueces y después le es dicho. But a prophet is born a prophet, predestinated, foreordained. Pero un profeta es nacido profeta, predestinado, preordenado. Jeremiah, God said, before you was even forming your mother's wombs, I ordained you a prophet over the nation. Jeremías, dijo Dios, antes que aún fueras formado en el vientre de tu madre, te di por profeta a la nación. John the Baptist, 712 years before he was born, he was the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. See? Sure. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, él era la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ven? Seguro. Notice, now when Jesus is here on earth, he made the sacrifice for healing and for salvation. Fíjense ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él hizo el sacrificio para sanidad y para salvación. Do we believe that? ¿Creemos eso? Jesus could not come tonight and save you. He's already done it. Jesús no podría venir esta noche y salvarle. Él ya lo ha hecho. The sin question was settled. La incógnita del pecado fue resuelta. He's the Lamb of God that took away the sins of the world. Él es el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. It's a past tense. Está en tiempo pasado. No matter how much you scream out, how much you scream out, that wouldn't do a bit of good until you accept it. No importa cuánto ustedes griten y cuánto ustedes griten, eso no haría nada de bien hasta que ustedes lo aceptan. And he's a high priest sitting at the right hand of the majesty on high to make intercessions on our profession. Y él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad en lo alto para hacer intercesiones sobre nuestra profesión. You've got to accept it and profess it. Ustedes tienen que aceptarlo y profesarlo. Correct. Same way by healing. ¿Ven? Eso es correcto. De la misma manera para la sanidad. But what if he was standing here tonight, wearing this suit that he gave me? What would he do in the prayer line? ¿Pero qué si él estuviera parado aquí esta noche, vestido con este traje que él me dio a mí? ¿Qué haría él para la línea de oración? How would you know it was Jesus? See? ¿Cómo sabrían ustedes si fuera Jesús? ¿Ven? Now, as far as somebody comes and say, Jesus, will you heal me? It's I've already done it. Ahora, en cuanto a que alguien venga y diga, Jesús, ¿me puedes sanar? Él diría, ya lo hice. Now, if he had nail scars in the hand, anybody could have that. Any scar could be. Ahora, si él tuviera cicatrices de clavos en su mano, cualquiera podría tener eso, ¿ven? Podría ser cualquier cicatriz. But what it is, how do you know the, what do you know the, what kind of vine it is? Pero lo que es, ¿cómo sabe usted qué clase de vid es? It's what kind of life it's got in it. Es por la clase de vida que hay en ella. And every vine, if the first branch to come out of that vine, Jesus Christ, they wrote a book of Acts behind it. Y toda vid, si la primera rama que salió de esa vid, Jesucristo, ellos escribieron un libro de hechos tras ella. Is that right? ¿Es correcto eso? If it ever puts forth another one, they'll write another book of Acts. Si ella alguna vez produce otra, ellos escribirán otro libro de los hechos. For if it bore grapes the first one, the next time it can't have lemons. Porque si ella dio uvas en la primera, la siguiente vez no puede tener limones. But a lemon vine can live in that. It's a citrus fruit. Pero una rama de limón puede vivir allí. Es una fruta cítrica. But it's living of its own. It'll always bring forth lemons. It's a grafted vine into it. Pero viviendo por sí misma, siempre producirá limones. Es una vid injertada allí. But if the vine itself puts forth a branch, it'll bear fruit like the first one did. For it'll be the life that's in Jesus Christ will be in that vine. That's right. Pero si la vid misma produce una rama, dará fruta como dio la primera, porque será la vida
que está en Jesucristo, que estará en esa vid. Eso es correcto. Jesus said, "He that believeth in me, the works that I do shall he also." Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Now, if he was sure, he would be known by his life and by the things that he promised for this age. Ahora, si él estuviera aquí, él sería conocido por su vida y por las cosas que él prometió para esta edad. How many were here last night? Let's see your hand. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos su mano. Practically all of you, I suppose. Prácticamente todos ustedes, supongo. All right. Now there's people, everyone in that line, as far as I know, is a total stranger to me. Muy bien. Ahora hay gente, cada uno en esa línea, hasta donde yo sé, es un completo desconocido para mí. If that's right, raise up your hands, each one. Are you a stranger? Si eso es correcto, levanten su mano. Cada uno es un, ¿es usted un desconocido? How many out there are strangers to me? ¿Cuántos sentados acá son desconocidos para mí? Muy bien, la única cosa que les pido que hagan es tener fe y creer que yo les he dicho la verdad. Now look, Christ promised these things for the last days. Ahora miren, Cristo prometió estas cosas para los últimos días. Now I know you've had great warriors here in this city, perhaps Oral Roberts and all like the late Jack Cole and those great men of faith. They live their time. Ahora, yo sé que ustedes han tenido grandes guerreros aquí en esta ciudad. Quizás Oral Roberts y como el difunto Jack Cole y esos grandes hombres de fe. Ellos vivieron su tiempo. But remember, the last sign that the Gentile world seen before the promised son arrived in Abraham's time, which is the father of all, and Jesus promised the same thing. Pero recuerden, la última señal que el mundo gentil vio antes que llegara el Hijo Prometido en el tiempo de Abraham, el cual es el Padre de todos, y Jesús prometió lo mismo. The last sign that was showed to the church elected. Now remember, there was one, two went down and preached into Sodom. They never showed this sign. Neither is it today. La última señal que fue mostrada a la iglesia elegida, ahora recuerden, hubo uno, dos fueron y predicaron en Sodoma. Ellos nunca mostraron esta señal, ni tampoco hoy. But to the called out church, the sign was shown, and so did Jesus prophesy to be the same thing. Pero a la iglesia llamada fuera, la señal le fue mostrada, y Jesús profetizó que sería igual, ¿ven? God manifested in flesh, discerning the thoughts that's in the heart. Dios manifestado en carne, ¿ven? Discerniendo los pensamientos que están en el corazón, ¿ven? Now he promised that. Both heavens and earth will fail, but that won't. Ahora, él prometió eso. Ambos cielos y tierra fallarán, pero eso no. Now, if he will manifest that to show that he's here present, how many of you will believe him for your healing and whatever you have need of? Ahora, si él manifiesta eso, para mostrar que Él está aquí presente, ¿cuántos de ustedes creerán en Él para su sanidad y para lo que ustedes tengan necesidad? Lord Jesus, now it's to you, Father. Whatever your will is, let it be done. I'm your servant. Ahora, Señor Jesús, ahora depende de ti, Padre. Cualquiera que sea tu voluntad, que sea hecha. Yo soy tu siervo. These are all your servants, or many of them in here. Todos estos son tus siervos, o muchos de ellos aquí. Let those who are not your servants, by your presence, knowing that maybe before morning they'll have to look upon your face. Permite a aquellos que no son tus siervos, que por tu presencia, sabiendo que quizás antes de mañana tendrán que mirar en tu rostro. Now you can smile upon them with grace, but then you'll be their judge. Tú ahora puedes sonreír con ellos con gracia, pero en ese entonces tú serás su juez. Let it come to pass, Lord, that Jesus will come among us tonight and perform and do like he did before his crucifixion. Permite que acontezca, Señor, que Jesús venga entre nosotros esta noche y obre y haga como él lo hizo antes de su crucifixión. Will be assured to us in the face of all heathen religions that our Savior is not dead but has risen from the dead. Será la seguridad para nosotros, ante todas las religiones paganas, que nuestro Salvador no está muerto, sino que ha resucitado de los muertos. Y después de 2,000 años, Él está tan vivo esta noche como lo estuvo entonces. And may we, like those from Emmaus, say, did not our hearts burn within us as he talked to us along the road?
y que nosotros, como aquellos de Emaús, digamos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Let thy presence be known. Que tu presencia sea conocida. May we see you tonight in the power of your resurrection. Que te veamos a ti esta noche en el poder de tu resurrección. May the people believe then, Lord, because of your great august presence. Y luego, que la gente entonces crea, Señor, por causa de tu gran presencia augusta. We ask in Jesus Christ's name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Now I take every spirit, each one of you are a spirit. Ahora yo tomo todo espíritu, cada uno de ustedes es un espíritu. Remember, you've never seen me. You see this old wore-out hull here that declares this voice. Recuerden, ustedes nunca me han visto a mí. Ustedes han visto esta cáscara vieja aquí que declara esta voz. Now, this voice either is coming from God or it's not. Same as yours. Ahora, esta voz o viene de Dios o no, igual que la suya. This voice is just packed around in this hull, which y'all will swap it someday for a new one that won't get old. Esta voz simplemente cubre esta cáscara, la cual cambiaré algún día por una nueva que no envejecerá. But friend, each one a spirit. Pero amigo, cada uno es un espíritu. So when you move, see, when you have control there, see, it interrupts this set real still, be in prayer. Así que cuando usted se mueve, ven, cuando uno tiene control, ven, eso interrumpe. Solo siéntense bien quietos, estén en oración. I want you, if God does something, would you be thankful to me? Certainly, praise him, then be reverent and watch. Quiero que ustedes, si Dios hace algo, deberíamos estar agradecidos con él. Ciertamente, alábenle a él, entonces sean reverentes y observen. Just sit real still and believe with all your heart. Solo siéntense bien quietos y crean con todo su corazón. Now you out there that has no prayer cards, no matter where you are, you just believe and say this, Lord Jesus, what he told us, it's in the Bible. Ahora, ustedes allá que no tienen tarjetas de oración, no importa dónde estén, solo crean y digan esto, Señor Jesús, lo que Él nos dijo está en la Biblia. Nosotros, yo sé que tú prometiste eso, y sé que tienes que ser tú. It can't be that man, he's a man like I am, or like my husband, or like my son, or brother, or what more, see? No puede ser ese hombre, él es un hombre como lo soy yo, o como mi esposo, o como mi hijo, o hermano, o lo demás, ¿ven? But a gift is not something, a knife that you take and go do things with, a gift. Pero un don no es algo, un cuchillo, que uno toma y va y hace cosas, un don. Some of these days I'm going to get me a big tent and come to a city and just stay for about months at a time, and teach them. Alguno de estos días voy a conseguirme una gran carpa y venir a la ciudad y solo quedarme por meses a la vez, ¿ven? Y enseñar. A gift is getting yourself out of the way so God can come in. See, what he shows, what he does. Un don es haciéndose uno mismo a un lado para que Dios pueda entrar, ¿ven? Lo que él muestra, lo que él hace. A gift is not, I got power to do this, I got power. Un don no es, yo tengo poder para hacer esto, yo tengo poder. Your power of a gift is get yourself out of the way. El poder de un don es hacerse uno mismo a un lado. And the gift that God has given you operates through that, then, see, after you're out of the way. See? Y el don que Dios le ha dado opera a través de eso, ¿ven? Después que usted se ha quitado del camino, ¿ven? Now, I can't make him tell me nothing. He has to do it. Ahora, yo no puedo forzarle a él que me diga nada. Él tiene que hacerlo. Now, to save time, I'm real late. Ahora, para ahorrar tiempo, estoy bastante retrasado. But come here, lady. I want you to stand right here. Pero venga aquí, señora. Quiero que usted se pare aquí mismo. I was speaking a few moments ago about a woman at the well. Yo estaba hablando hace unos momentos acerca de una mujer junto al pozo. Was you here last evening? ¿Estuvo usted aquí anoche? You wasn't here. No estuvo aquí. Have you ever been one of the meetings before? Never been before. ¿Ha estado usted alguna vez antes en una de mis reuniones? Nunca ha estado antes. It's your first time. We're strangers. She wasn't even here last night. Never had instructions on it. Nothing but just stand here. ¿Esta es su primera vez? Somos desconocidos. Ella ni siquiera estuvo aquí anoche. Nunca recibió instrucciones en esto. Nada. Sencillamente parada aquí. Now, we are standing, you remember the story of the woman at the well.
Ahora estamos parados. ¿Recuerda usted la historia de la mujer junto al pozo? Es un little panoramic, something like this, and a man and a woman met for the first time in life. Fue algo panorámico, algo como esto aquí, y el hombre y la mujer se encontraron por primera vez en la vida. Now, this woman was in, she was in shame. Ahora, esta mujer estaba, ella estaba avergonzada. She had married too many times, and she was living with a man she wasn't married to, and it was a very bad thing. Ella se había casado demasiadas veces, y ella estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado, y era una cosa muy mala. And Jesus spoke to her. Y Jesús habló con ella. Now, you remember, he said in St. John 5:19, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. That doeth the Son likewise." Ahora, ustedes recuerdan, él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Therefore, Jesus never performed one thing without first seeing it in a vision, or he told something wrong there. Por lo tanto, Jesús nunca hizo nada sin primero verlo en una visión, o él dijo algo errado ahí. The Son does nothing till he sees the Father do it first. El Hijo no hace nada hasta que él ve al Padre hacerlo primero. Not hears him, sees him. No escucharle a él, le ve a él hacerlo. And then the father, he had need to go by Samaria. Y luego el padre, él tenía necesidad de pasar por Samaria. He was going to Jericho, but he went up to Samaria, the city of Sychar. Iba a Jericó, pero él subió a Samaria, a la ciudad de Sicar. And he met this woman, and he began to talk to her until he found where her trouble was. Y él encontró a esta mujer y comenzó a hablar con ella hasta que él encontró dónde estaba su problema. Then he told her trouble, and quickly, her in that condition, she recognized that that was the sign of the Messiah. Entonces él le dijo a ella su problema, y rápidamente, ella en esa condición, ella reconoció que esa era la señal del Mesías. Well, if that's him yesterday, it'd be the same one today, if he's the same yesterday, today, and forever. Pues si ese fue él ayer, sería el mismo hoy, si él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Is that true, audience? ¿Es eso verdad, audiencia? Now we are meeting for our first time. Ven, ahora nos estamos conociendo por primera vez. I'm not he, and you're not she, but he still is God. Yo no soy él, y usted no es ella, pero él aún es Dios. That's right. Eso es correcto. Ven. Now, if you can have faith in what I'm saying, in the Word, I'll never say nothing but what's in this Word. Ahora, si usted tiene fe en lo que estoy diciendo, en la palabra, yo nunca diré nada sino lo que está en esta palabra. He might do things outside of that Word, but just as long as he does that, I know that's right. Yes, sir. Él pudiera hacer cosas aparte de esa palabra, pero con tal que él haga esto, yo sé que eso está bien. ¿Ve usted? And now, you don't know me, I don't know you. Y ahora usted no me conoce y yo no la conozco a usted. So therefore, if you were sick and I laid hands up on you and hollered like that great warrior, brother Roberts or some of those, brother Allen or some of those men. Así que por lo tanto, si usted estuviera enferma y yo pusiera mis manos sobre usted y gritara como ese gran guerrero, el hermano Roberts o alguno de esos, hermano Allen o algunos de esos hombres. Lay hands up on you and say, "Hallelujah, the Lord heals you." That's good. You believe that and it'll work. Que pusieran manos sobre usted y dijeran, "Aleluya, el Señor la sana." Eso es bueno. Usted cree eso y funcionará, ¿ven? But now what if he stands here and tells something that you have done, or some reason that you're sick, or something that's happened down through life, or something you ought not have done? Pero ahora, ¿qué si él se para aquí y dice algo que usted ha hecho, o alguna razón por la que usted está enferma, o algo que ha sucedido a través de la vida, o algo que usted no debiera haber hecho? Usted sabría que eso tendría que estar correcto. Muy claro entonces para su mente. Eso es correcto. Would it yours out there? ¿Sería así para ustedes allá? Now, what am I talking to the woman about? Ahora, ¿sobre qué estoy hablándole a la mujer? See, I never kept on that message, and I got the perseverance. See, it would change me into preaching. Ven,
Yo no continué en ese mensaje esta noche. Yo llegué a perseverante, ¿ven? Eso me cambiaría a la predicación. Now I have to come back to discernment, relaxing myself, getting William Branham over on the side. Y ahora tengo que volver al discernimiento, relajarme, haciendo a William Branham a un lado. How many ever seen that picture was taken here in Houston? ¿Cuántos han visto esa fotografía que fue tomada aquí en Houston? It's out front here now. Y ustedes, está aquí enfrente ahora mismo, ¿ven? That's hanging right beside between me and the woman right now. Eso está suspendido aquí al lado, entre la mujer y yo ahora mismo. They're just milling right around. Ahí está, girando alrededor. If the woman wanted to witness to it, she knows in the last few seconds there has been something like a real sweet feeling. Si la mujer quisiera testificar de ello, ella sabe, en los últimos pocos segundos, ha habido algo como un verdadero sentir dulce. That's right, raise up your hand. Si eso es correcto, levante su mano. See, I'm looking right at it. See, it's like living in another dimension. I'm watching it through the woman. ¿Ve usted? Lo estoy mirando directamente. ¿Ve usted? Es como vivir en otra dimensión. Estoy observándolo a través de la mujer. Now, the lady... One thing, she's extremely nervous. Ahora, la señora, una cosa, ella está extremadamente nerviosa. And that's what you want me to pray for. Y eso es por lo que usted quiere que yo ore. And that's just natural cause right now because of this time of life that you're living in, getting this age and so forth. That makes you nervous. Y eso es natural. Ahora mismo, debido a esta etapa de la vida en la que usted está viviendo, llegando a esta edad y demás, eso la hace nerviosa. Another thing, you've got something in your sides. It's like little pockets of air, like gathers in your side. Otra cosa, usted tiene algo en su costado. Es como pequeñas bolsas de aire, como abscesos en su costado. Is that right? Yes, sir. Raise up your hand. That's a statement from the doctor. Ahora, ¿es correcto eso? Levante su mano, si eso. Now, see, now, there that is again. Somebody saying he get. Ven, ahora ven. Ahora, ahí está eso otra vez. Alguien diciendo, él adivinó. Usted, uno de estos días, voy a decir quién es. ¿Ven? No lo hagan. You can't hide yourself now, remember. See? Usted no se puede esconder ahora. Recuerden, ¿ven? The word is here itself. Not me, friend. I'm just your brother. But the word is here. La palabra está aquí, ella misma. No yo, amigo. Yo solo soy su hermano, pero la palabra está aquí. Here, she's a good person. Let's see if I guess that. Aquí, ella es una buena persona. Veamos si yo adiviné eso. I don't know now what I said. It'll have to come through that tape, for I know it. Yo ahora no sé lo que dije. Tendrá que venir a través de esa cinta para que yo lo sepa. Just a moment. Yes, she gets nervous, which that's a cause from a time or age and things. Ahora, un momento. Sí, sí, ella se pone nerviosa, lo cual, eso es la causa de un tiempo, su edad y cosas. And then another thing, you've had an operation. Yes, right. Ella está, y entonces otra cosa, usted ha tenido una operación. And that was a female affair some time ago, that's right. Y ese fue un asunto femenino hace algún tiempo, eso es correcto. That's made you nervouser than ever. That's right, isn't it? Yes, mm-hmm. That's right. Eso la ha vuelto más nerviosa que antes. Eso es correcto, ¿no es así? And that made you nervous because at this time of life made you more nervous. Ajá, eso es correcto. Y eso la puso nerviosa debido a esta etapa de la vida, la pone más nerviosa. I think I'm guessing it? Here's another thing. Ahora, ¿piensa usted que estoy adivinándolo? Aquí está otra cosa. There's a girl with you. Yes. A little girl. Hay una niña con usted, una niñita. And she's here, and she's suffering with mumps. Y ella está aquí, y ella está sufriendo con paperas. Yes, amen. Right? ¿Es correcto eso? Sentada ahí. And there's a woman, another woman, a friend of yours, yes, and she's got mental oppression, like yes, nervous. Y hay una mujer, otra mujer, una amiga suya, y ella tiene una opresión mental, como nervios y luego mental. Is that right, Sadie? ¿Es correcto eso? Now, when you go back, lay that handkerchief upon them, mumps will leave and she'll get over, you'll be well. Go leave it in the name of the Lord Jesus. Thank you.
Ahora, cuando usted regrese, ponga ese pañuelo sobre ellas, las paperas la dejarán y ella se recuperará y usted estará bien. Vaya, creyendo en el nombre del Señor Jesús. You believe? ¿Creen ustedes? That was Jesus yesterday. That's Jesus today. Ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. You have to know that somebody, see, somebody has... Usted tiene que saber que ese es alguien, ¿ven? Sí, alguien lo sabe. Now there, look, that was behind me, see. Ahora, allí, miren, eso estaba detrás de mí, ¿ven? See, it's not, I couldn't do that. You know it's got to be some power, don't you? ¿Ven? No es, yo no pudiera hacer eso. Ustedes saben que tiene que ser algún poder, ¿no es así? You believe it's the Lord Jesus according to his promise? ¿Creen ustedes que es el Señor Jesús de acuerdo a su promesa? Lord bless you. El Señor les bendiga. How do you do, lady? I'm a stranger to you also. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy un desconocido para usted también. I don't know. You've never seen you in my life. We're strangers. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos. This is our first time meeting, as far as I know. Esta es nuestra primera vez de conocernos, hasta donde yo sé. But now, if the Lord Jesus should tell me something about yourself, that something like that lady there, whatever it was, would you believe it? It was the Lord Jesus instead of... Pero ahora, si el Señor Jesús me dijera algo acerca de usted, algo como con esa señora ahí, lo que fue, ¿creería usted que sería el Señor Jesús en vez de... It wouldn't be me, you know. No sería yo, usted lo sabe. And you could, like the Pharisees say, it's Beelzebub, an evil spirit. Y ahora ustedes pudieran decir, como los fariseos, es Belcebú, es un espíritu maligno. And because they said the spirit of God that was doing that work in him was an evil spirit, it was blaspheming against the Holy Spirit, which should never be forgiven when this comes in this day. Y porque ellos dijeron que el Espíritu de Dios que hacía la obra en él era un espíritu maligno, eso era blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual nunca será perdonado cuando esto venga en este día. That's the reason this nation stands in judgment today. Esa es la razón que esta nación está en juicio ahora. It's nothing left for it but judgment. No le queda nada sino juicio. It's full of Jack Rubies and so forth. So it can't be nothing else happen to it but judgment. Está llena de Jack Rubies y demás, así que no puede haber nada más que suceda sino juicio. Now you're ill. Ahora usted está enferma. You've been to a doctor. Usted ha ido a un doctor. He really would advise an operation. Él realmente aconsejaría una operación. That operation is on the colon. Esa operación es en el colon. That is true, isn't it? Eso es verdad, ¿no es así? Here's another thing. You're desperately in need of a spiritual. Aquí hay otra cosa. Usted está desesperadamente en necesidad de algo espiritual. You haven't been feeling right. You kind of washed away a little and you want to come back. Usted no se ha sentido bien. Usted como que se ha alejado un poquito y usted quiere regresar. Well, you're back now. Pues usted ha regresado ahora. I don't believe in all your heart you'll get well in Jesus Christ. Ahora vaya creyendo con todo su corazón y usted se pondrá bien en el nombre de Jesucristo. Your sins are forgiven. Sus pecados les son perdonados. Ahora vaya creyendo. Now, I never said sins forgiven. He said that. See, it wasn't me. It's him. Ahora, yo nunca dije pecados perdonados. Él dijo eso. ¿Ven? No fui yo, fue él. You believe? ¿Creen ustedes? Now, it ought to make the rest of you just know that's him here. Ahora, esto debiera confirmar para ustedes que es él el que está aquí. Isn't that right? ¿No es correcto eso? If you just believe. Si ustedes solo lo creyeran. Just have faith, don't doubt, be reverent, and believe God. Solo tengan fe, no duden, sean reverentes y créanle a Dios. Now, see, you're in his presence. Ahora, ven, ustedes están en su presencia. Now, if one of those discernments made the Son of God say virtue went out, what do you think it would do to me, a sinner saved by his grace? Ahora, si uno de esos discernimientos hizo al Hijo de Dios decir virtud salió, ¿qué piensan que me haría a mí,
un pecador salvo por su gracia. ¿Ven? You know what it would be. Eso sería, ustedes saben lo que sería. Just a moment. Well, it isn't a woman. Un momento. No es la mujer. Say you that would just heal there, lady, going back to your seat. Look to me just a moment. Oiga, usted, señora, que apenas fue sana, de regreso a su asiento, míreme solo un momento. There's a man sitting right in front of you there that has sinus trouble. Sitting right there. Hay un hombre sentado ahí enfrente de usted que tiene problemas con sinusitis. Sentado justo allí. Yeah. You believe that God will make you well? You do? All right. Sí. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree? Muy bien. Tell me what he touched. Díganme, ¿qué tocó él? I don't know the man, never seen him in my life. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. If that's right, wave your hand if we're strangers to one another. Si eso es correcto, menee su mano si somos desconocidos el uno al otro. Now look, if you might know something else, his wife sitting by him there, you believe God can tell me what's wrong with her? Ahora mire, para que usted pueda saber algo más, su esposa sentada ahí junto a él, ¿cree usted que Dios puede decirme lo que está mal con ella? Will you believe me to be his prophet or his servant? Will you do it? ¿Creerá usted que soy su profeta o su siervo? She's got hay fever. That's right, raise up your hand, lady. ¿Lo haría usted? Ella tiene fiebre del heno. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Muy bien. Now, if you both believe, you touch something, believe me, I'll believe you. Ahora, si ustedes dos creen, ustedes tocaron algo, crean ahora y los dejará. You believe God? ¿Le creen ustedes a Dios? No doubt. Have faith in God. No duden, tengan fe en Dios. Here's a man. I've never seen this man. He's quite a bit younger than I, and I've never seen him before. Aquí está un hombre. Yo nunca he visto a este hombre. Él es algo más joven que yo, y nunca lo he visto antes. If we're strangers, sir, to each other, raise up your hands. Si somos desconocidos, señor, el uno al otro, levante sus manos. Muy bien. I've never seen him. Yo nunca lo he visto. Now let's take a picture in the Bible. Let's take when Jesus met Simon Peter. Ahora veamos un cuadro en la Biblia. Tomemos cuando Jesús conoció a Simón Pedro. I'd imagine him being a man something about that age, his hair thinning, when Jesus met him. Me imaginaría que él sería un hombre algo como de esa edad, su cabello escaseando cuando Jesús le conoció a él. I watch him talk to him. Ahora observen, él habló con él. Now, if I don't know the man, never seen him, both of us with our hands up, we're total strangers to each other. Ahora, si no conozco al hombre, nunca lo he visto, ambos con nuestras manos levantadas, somos extraños totalmente el uno al otro. Now the others is women. Let's see about this man. Ahora, las otras eran mujeres. Veamos sobre este hombre. Now you look at me just a moment, as your brother. Ahora usted míreme solo un momento como su hermano. And now, if the Lord would say something that you have done, or something that you ought to have done, or ought not have done, or whatever it is, you'll know whether it's the truth or not. Y ahora si el Señor me dijera algo que usted ha hecho, o algo que usted debiera haber hecho, o que no debiera haber hecho, o fuere lo que fuere, usted sabrá si es verdad o no. You know. Usted sabría. And then if he can tell you what's wrong with you, or something is on your mind, what your sickness is, or something like that, tell you something. That you know whether it's the truth or not. Y entonces si él puede decirle a usted lo que está mal con usted, o algo que está en su mente, cuál es su enfermedad, o algo así, decirle algo que usted sabrá si es verdad o no. Then if he can tell you what has been, and you know whether it's true or not, if he tells you what's going to be, then you know it's got to be true. Entonces si él puede decirle a usted lo que ha sido, y usted sabe si es verdad o no, si él le dice a usted lo que va a suceder, entonces usted sabe que eso tiene que ser verdad. Now, would that make everyone in here just take my time with this man and talk with him? This is the first one. Ahora, ¿haría eso que todos aquí solo tomaré mi tiempo con este hombre y hablaré con él? Ese es el primero. Now, you look this way just a moment as we talk.
Ahora usted mirando en esta dirección, un momento mientras hablamos. May the Lord help me now. Que el Señor me ayude ahora. And you believe what the Bible says is true. ¿Y cree usted que lo que la Biblia dice es verdad? You believe that this is the hour that Jesus is to come, that the church has come from justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, just like a pyramid, like that coming. ¿Cree usted que esta es la hora en que Jesús debe venir? ¿Que la iglesia ha venido de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, así como la pirámide viniendo de esa manera? And now the top stone is going to have to be so perfect till when the headstone comes, it has to blend right with it. Y ahora la piedra de arriba va a tener que ser tan perfecta al grado que cuando la piedra de corona venga, tiene que encajar perfectamente con ella. The ministry has started out like this and has come to the minority all the time, getting smaller groups and smaller groups, until finally the stone meets with the building. El ministerio tiene que empezar así, y solo va quedando en la minoría todo el tiempo, quedando en grupos pequeños y más pequeños, hasta que finalmente la piedra se encuentra con el edificio. He's the headstone, takes the whole building with him, which is the church. Él es la piedra de corona, se lleva todo el edificio con él, lo cual es la iglesia. All them will raise up, come back from this first watch on to the seventh, and all go into rapture. Todos ellos se levantarán de allá atrás desde esta primera vigilia hasta la séptima y todos se irán en el rapto. Each one had their day allotted to them. They had their reformers and founders and so forth all down through. Cada uno tuvo su día asignado y tuvieron sus reformadores y fundadores y demás por las edades. Y en este último día llega al águila otra vez, lo cual es nuevamente la edad profética para unir esto. ¿Cree usted eso, la palabra y la piedra, el que viene? You have a very fine feeling to you, sir. A usted se le siente un sentir muy bueno, señor. Now what's your trouble? You've had an accident. Ahora, lo que es su problema, usted tuvo un accidente. In that accident, you were gassed with carbon oxide gas. En ese accidente, usted se intoxicó con gas de monóxido de carbono. That is true. Eso es verdad. It poisoned you. Lo ha envenenado a usted. It poisoned you in your liver, and you had trouble with that. Lo envenenó a usted en su hígado y usted tuvo complicaciones con eso. You had trouble with your stomach. Usted tuvo un problema con su estómago. You had trouble with your heart. Usted tuvo problemas con su corazón. And it's made you so nervous until you built yourself in a complex. Y lo ha puesto tan nervioso al grado que usted mismo se crió un complejo. You're poor, must go back to work. Usted es pobre, debe de regresar a trabajar. But you're afraid to go back to work. You're afraid of that carbon oxide gas. Pero usted teme regresar a trabajar. Usted tiene temor del gas de monóxido de carbono. But it's going to be all right. Pero va a estar bien. I remember. If Jesus Christ will tell me who you are. Ahora recuerde, si Jesucristo me dice quién es usted. Now them things is true, wasn't it? Usted, ahora, esas cosas eran verdad, ¿no es así? If he'll tell me who you are, will you accept it and know and go on back and be of a good cheer? Will you do it? Your name is Mr. Wagner. Si él me dice quién es usted, ¿lo aceptará y sabrá y regresará y tendrá buen ánimo? ¿Lo haría? Su nombre es señor Wagner. Go on back on your road. Regrese y siga por su camino. You believe now? ¿Creen ustedes ahora? With all your heart you believe? ¿Con todo su corazón creen ustedes? If thou canst believe, all things are possible to them that believe. Si podéis creer, todo es a los que creen, todo les es posible. Now, do you believe that God will heal that female trouble for you? Ahora, ¿cree que Dios le sanará ese problema de mujer? Well, let's go on across the platform. No! God bless you. Ahora, solo vaya a través de la plataforma diciendo amén. ¿Ven? Dios le bendiga. Now, lady, when you get up of a morning, you're stiff. You can't hardly move around very much. Arthritis. Ahora, señora, cuando usted se levanta en la mañana, usted está tiesa. Usted escasamente se puede mover. Artritis. But you believe that God heals arthritis? ¿Pero cree usted que Dios sana artritis? All right, go on your road, saying thank you, Lord.
Muy bien, siga su camino diciendo gracias, Señor. Muy bien, señora, eso es lo que causó su artritis, ¿ven? Fueron sus nervios. Si podéis creer, todo es posible, pero primero usted tiene que creerlo. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios sana problemas de corazón y le da salud? Muy bien, siga su camino, diga gracias, Señor Jesús. Now, lady, you're shattered. That means cancer. Ahora, señora, usted tiene una sombra. Eso significa cáncer. You believe God will heal cancer? ¿Cree usted que Dios sanará el cáncer? Muy bien, acéptelo y siga su camino diciendo gracias, amado Dios, y crea con todo su corazón. God can heal stomach trouble or anything else. Do you believe that? Yes. Dios puede sanar problemas estomacales o cualquier cosa. ¿Cree usted eso? All right, go on your road and rejoice and say thank you. Muy bien, siga su camino y regocíjese diciendo gracias, Señor Jesús. You believe God will heal your female trouble, that dripping? ¿Cree usted que Dios sanará su problema femenino, ese flujo? All right, go on your road and say praise the Lord. Live with all your heart. Muy bien, siga su camino diciendo, alabado sea el Señor, crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios sana sinusitis y asma y toda esta cosa y que le dará salud? Siga su camino regocijándose diciendo, gracias, amado Dios. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted, solo le pusiera manos? ¿Lo creería usted? In the name of the Lord Jesus, be healed. En el nombre del Señor Jesús, sea sano. Believe with all your heart. Crea con todo su corazón. Come, lady. You believe with all your heart. Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Anemia condition and heart trouble. You believe that God will make you well? Condición anémica y problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará? Could you go on your own and say thank you, Lord Jesus, and be made well? Amen. Si lo cree, siga su camino. Diga gracias, Señor Jesús, y sea sana. All right, come, lady. Muy bien. Venga, señora. You believe God heals diabetes and makes people well from diabetes? ¿Cree usted que Dios sana diabetes y sana a la gente de la diabetes? Then go on your road saying thank you. Leave with all your heart. Entonces siga su camino diciendo gracias. Crea con todo su corazón, ¿ve? God heals nervousness and stomach trouble too. Dios sana nerviosismo y problemas estomacales también. You believe he makes you well? ¿Cree usted que Él lo sana? Go on your road rejoicing, eat your supper, be of a good courage. Siga su camino regocijándose, coma su cena, tenga buen ánimo. Come. A nervous stomach too, you believe God will make you well? Venga, un estómago nervioso también. ¿Cree usted que Dios la sanará? Go on your road, eat and be made well, be with all your heart. Siga su camino y coma y sea sana. Crea con todo su corazón. You have a little heart clutter, but also your child got arthritis. Usted tiene una pequeña palpitación irregular del corazón, pero también usted tiene algo de artritis. You believe God will make you well? ¿Le cree usted a Dios que Dios la sanará? Go on your road and rejoice and say thank you, Lord. Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor. A nervous stomach causing a peptic ulcer and things. Un estómago nervioso causando una úlcera péptica y demás. You believe that God will make you well and heal you? ¿Cree usted que Dios la recuperará y sanará? Siga su camino y diga gracias, Señor, y sea sana. Usted tiene muchas cosas. Un problema femenino. Una de sus cosas principales es un problema cardíaco. Hay demasiado alrededor de su corazón. You believe God will make you well? ¿Cree usted que Dios la sanará? Go on your road, rejoice and say thank you, Lord. Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor. You believe God heals arthritis? ¿Cree usted que Dios sana artritis? Just keep on going, your arthritis will be done. Solo siga adelante y su artritis desaparecerá. You believe with all your heart? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Sure enough. Now some of you out the audience. Ven, ciertamente. Ahora algunos de ustedes allá en la audiencia. Now be reverent. Be reverent. Just sit still. You believe with all your heart now.
Ahora, sean reverentes, solo permanezcan quietos, crean ustedes ahora con todo su corazón. Look this way, believe with all your heart. Some of you people out there is not going to be in the prayer line. Miren en esta dirección, crean con todo su corazón. Algunos de ustedes allí que no van a estar en la línea de oración. This little boy sitting down here, little chubby fellow sitting right there. Este muchachito sentado aquí, un muchachito gordo sentado ahí. Don't you see that light over him? ¿No ven esa luz sobre él? The little fellow is suffering with a kidney trouble. El muchachito está sufriendo con un problema de riñón. You believe that God will heal the kidney trouble, sonny? ¿Crees que Dios sanará el problema de riñón, hijito? You believe it? ¿Lo crees? Or stand up on your feet and say, I believe it, and accept it. Muy bien. Ponte de pie y di, yo lo creo, y lo acepto. All right. God bless you. Go on. Muy bien. Dios te bendiga. Sigue tú. You believe with all your heart? ¿Creen con todo su corazón? If thou canst believe, all things are possible. Si podéis creer, todo es posible. What about you? Just sit down there. Come up with a little boy and sit down. ¿Qué de usted que apenas se sentó ahí, subió con un niñito y se sentó? You believe in eye trouble, God will heal your eye trouble and make you well? ¿Cree usted que ese problema del ojo, que Dios curará su problema del ojo y la sanará? You do? All right, you can have your healing too. All right. ¿Lo cree? Muy bien. Usted puede recibir su sanidad también. Muy bien. You just sat down at the right time. Amen. Usted apenas se sentó en el momento correcto. Amén. Go right ahead. It's fine. That's good. All right? Amen. Siga adelante. Eso está bien. Eso es bueno. Muy bien. Amén. All right, the lady next to you there, she's got trouble with her head. Do you believe that God will heal your head trouble, lady? Muy bien. La señora sentada al lado suyo, allí, ella tiene problemas con su cabeza. ¿Cree usted que Dios sanará su problema de cabeza, señora? All right. Your little girl there suffers with a mental trouble. That's right, isn't it? Muy bien. Su niñita ahí sufre con un problema mental. Eso es correcto, ¿no es así? Lay your hand over on her and believe and she'll get well too. Ponga su mano sobre ella y crea y ella se pondrá bien también. You believe that? ¿Cree usted eso? This next lady sitting there, she's praying right next to it. Esta señora enseguida sentada ahí, ella está orando justo a su lado. She's praying there because of a broke up home. Is that right, lady? Raise up your hand. Ella está orando allí a raíz de un hogar destrozado. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano. Believe in your home will be restored again. Have faith. Crea y su hogar será restaurado de nuevo. Tenga fe. The lady sitting next to her has got a cyst. La señora sentada enseguida de ella tiene un quiste. Do you believe that God will heal that cyst, lady? ¿Cree usted que Dios sanará ese quiste, señora? Raise up your hand, accept it. Levante su mano, acéptelo. Lady sitting next to her has got throat trouble. Do you believe that God will heal your throat, lady? Raise up your hand. La señora sentada al lado de ella tiene un problema de garganta. ¿Cree usted que Dios sanará su garganta, señora? Levante su mano. What's the matter with you people? Don't you see that Jesus Christ? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No ven que Jesucristo? Let us stand up on our feet. Raise up on your feet and accept Jesus as your healer. Pongámonos de pie. Pónganse de pie y acepten a Jesús como su sanador. Oh Lamb of God, in the name of Jesus Christ, heal every person here for your glory. Oh Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a toda persona aquí para tu gloria.